Muy buenas noches. Qué placer saludarlos. 4 minutos han pasado ya de las 23. Esto es TNT Sports en CNN Radio AM950. Después de Data Sports con el querido Oso Lave en el día de hoy. Chiquito García, el conductor natural, estuvo trabajando en la transmisión que observamos por nuestra pantalla de Rosario Central ante Arsenal, con el relato de Rulo Taquini y con los comentarios de Juan Pibila. Y también estuvo Nico Facio en ese partido en el viaducto. Noche de lluvia. Ya en un rato el señor Fernando Bolán nos va a contar, después del veranito que tuvimos en la tarde de hoy y la tormenta que se da desde hace una hora y media, cómo será el resto de la semana. Él ya había anunciado que no íbamos a tener buen clima. Y en lo futbolístico tampoco hay, se da, por un lado, Rosario Central Arsenal, esto que contaba, el final con las polémicas incluidas en el partido de Barracas ante Patronato, la bronca del plantel visitante, hasta la declaración de Saba, no es habitual ese tipo de comentarios en el técnico que estuvo en su momento en Quilmes, en Racing, y sin embargo hoy se sintieron desbordados, bochornoso final por los incidentes entre los propios futbolistas y la policía. Siempre uno dice, ¿por qué la policía dentro del campo de juego para ir a separar a los jugadores? No debería estar, porque no es el terreno de la seguridad y sí de los protagonistas, que después, obviamente, si cometen algo que no corresponde, serán sancionados. Ahora, la policía ahí no. Deberíamos evitar ese tipo de imágenes como la que nos entregó el final después del reclamo de los jugadores de Patronato, que obviamente estaban enardecidos por lo que había sido el partido y por las polémicas que se dieron. Bueno, tenemos mucho para repasar. En un rato, Nerina, ya podemos anunciar formalmente que el mismo día que Rolfi Montenegro, la verdad, qué viejo fue el programa de ayer. Si pasamos los primeros 15 minutos de la noche de lunes, era un programa de hace un mes y medio. Porque hoy a la mañana renunció temprano Montenegro, al mediodía lo anunció Graf, no va a ser interino, estará Cerrizuela dirigiendo ante Colón el próximo lunes, y mañana creo que se hace oficial lo que hasta ahora ya es un hecho, que Falcioni volverá a Independiente para sumarse al rojo en reemplazo de Eduardo Domínguez, y después de este doble interinato, primero con Graf, más tarde con Cerrizuela, y esperar las elecciones. Porque está claro que, lo dijo Rudecindo, lo había manifestado Odoman, Falcioni no es del gusto de las otras listas, así que esta es una decisión del actual oficialismo que está en salida, o que tendrá la chance en definitiva en los comicios de ser elegido nuevamente por el socio. Nos ponemos en marcha, pasaron 6 minutos de las 23, mucho tenemos, la bienvenida para ella, Anto Valderrey, ¿cómo estás? Rico equipo, muy buenas noches para todos. Qué difícil hablar del arbitraje, hablar del VAR después de lo que ocurrió en Barracas Central y Patronato. Una cosa es que nosotros nos quejemos de la herramienta, que haya cuestiones que nos gusten y otras que no, que se demore en alguna decisión, que, en fin, alguien esté o no de acuerdo con la herramienta, con cómo se utiliza. Lo de hoy ya escapa a ese tipo de análisis. Lo de hoy ya es más grave, lo de hoy es difícil de explicar. Obviamente que uno sin pruebas no puede decir absolutamente nada sobre los árbitros o su accionar, pero la realidad es que te deja con muchas dudas. Y obviamente no se puede justificar la violencia, pero sí se entiende la reacción de los futbolistas y de Saba, porque en el fútbol podemos decir que nada es tan grave porque no deja de ser un deporte, pero a su vez estos futbolistas y este cuerpo técnico se están jugando mucho. El cuerpo técnico se juega al trabajo muchas veces, los futbolistas la permanencia en primera con todo lo que conlleva eso en cuanto a su profesión y su dinero también. Entonces creo que no hay que tomarlo tan a la ligera. El VAR lo podemos evaluar, lo podemos opinar, pero lo que ocurrió hoy es difícil de explicar. Sí, en un rato quiero abrir el debate. Yo creo que el VAR había arrancado muy bien, donde uno encontraba y le sobraban los dedos de una mano para marcar los errores en el principio, en la Copa de la Liga. Recordemos que ese comenzó a utilizar a partir de la fecha 8 del torneo pasado, y que ahora en esta liga profesional la estadística es absolutamente diferente. Y casi por igual encontramos puntos de acierto, donde uno felicita por la intervención, sí, y otros que generan polémica, y uno en todo caso le puede dar la derecha, porque si no nos ponemos de acuerdo cómo reclamarle a alguien. Pero después hay muchos fallos durante cada fin de semana donde para nosotros es claro y obvio, digo, la opinión pública en general, que debió pitarse lo contrario, y sin embargo el árbitro o el que está a cargo del VAR termina invitando a sancionar algo que a nosotros no nos termina de cerrar. Por eso digo que deberíamos volver a aquello de la Copa de la Liga, donde, insisto, de 10 fallos, en 8 creo estábamos todos de acuerdo. Sí. Mati Bustos Milla, ¿cómo va? Nico, buenas noches para vos y para todo el equipo. Seguramente la estricta actualidad nos llevará puesto entre Independiente, el VAR, Barracas y Patronato. Yo venía con una idea
y aprovechando que nos visita Jorge Rinaldi, que creo que atravesó, salvo la parte dirigencial, todos los estadios que ahora vamos a charlar un rato, y mi disparador. Lo pensaba en función que hace 3 semanas hablábamos de que Cauterucho no jugaba en Aldo Civi presionando para ir a San Lorenzo. Cuando estaba al día, cuando tenía un contrato vigente, y que decíamos que era una falta de respeto con la institución. Hoy San Lorenzo lo padece con Fernández Mercado, el cual está al día, al cual formó, tiene contrato y pide ser transferido. Y posiblemente lo vio a Boca con algún otro jugador que quiera quedar libre. El día de mañana será River, Racing, Independiente. Celebro que haya legislaciones que protejan a los futbolistas. Creo que están quedando demasiado desprotegidos las instituciones. Y no es lo mismo que el fútbol europeo se haya acostumbrado ya a que paga por contratos y extensión de contratos y deje libre futbolistas porque no puede pagarles, a que un fútbol vendedor como el argentino, que necesita de esos ingresos extraordinarios, quede tan desprotegido, tan debilitado, simplemente porque hay legislaciones que no los cuidan, posiblemente no sea al día, pero sí como pie, como disparador, para que en otro momento lo charlemos. Me gusta ese tema, y es verdad. O así como en algún momento todo iba a favor del club y perdía el futbolista, las leyes hoy le dan la derecha al jugador. Y en definitiva es el que tiene la última palabra, porque pasa esto. Se planta y puede forzar su salida. Después está la alternativa Aldo Civi, con Moscuso y compañía, que lograron retener a Cauterucho, pero un montón de ejemplos donde aquello no se dio. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Nico? ¿Cómo estás? Buenas noches para todos. Era una de las rarezas que iba a decir, justamente iba a empezar con ella. Pero, bueno, hace unos 10 días más o menos, hace 2 semanas, fue mi pregunta justamente a Enzo Francescoli con respecto a la famosa ley Bosman y todo lo que vino después de ella. Y seguramente los clubes quedaron desprotegidos, pero principalmente en Argentina ahora con el momento que está viviendo, porque no hay forma de, por ejemplo, vos nombraste a Cauterucho, tenía contrato vigente, Fernández Mercado tenía contrato vigente y se negaron a jugar. Y no puedes hacer absolutamente nada. Yo entiendo, ojo, está clarísimo que es el porvenir de cada uno y hay una diferencia notoria con respecto a lo que se paga en otros países que lo que se paga en Argentina. Pero los clubes no tienen ninguna protección con respecto a esa pregunta que yo le hacía a Francescoli y que decía que nos debíamos justamente tratarla en algún momento. Y lo otro, para seguir hablando de rarezas o cosas poco habituales, es una dirigencia que contrata a un entrenador, en el caso de Independiente, que las otras dos que se van a presentar a las elecciones dicen que no le gusta. Es raro, eso no, la verdad no sucedía nada. No sucedía nunca una cosa de esas. Si a esto le sumamos, bueno, lo que vamos a hablar seguramente dentro de un rato, ¿no? El VAR y las ridiculeces a veces para sucederse en un partido que yo lo vi todo, Patronato Barraca Central, que Patronato estaba jugando un partido fantástico y bueno, termina en un lío, un escándalo que podría haber sido peor todavía, porque ya, como vos bien dijiste, se metió la policía. Saba, que es un tipo habitualmente muy, muy tranquilo y muy ordenado, está totalmente sacado, para algunos con razón, para otros no, para mí sí con razón, porque uno se daba cuenta que estaban sucediéndose cosas que no eran normales. Nicolatini, ¿cómo va? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, Nico, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, muy bien, muy contentos, aquí estamos. Bueno, yo voy a reproducir algo que dije hace algunos días respecto a el nuevo entrenador Independiente. Sí. Yo me acuerdo que en esta mesa dije, y lo mantengo, que para agarrar a este Independiente, más allá de que es el máximo ganador en la historia de la Copa Libertadores, más allá de que es un gigante de la República Argentina, tenía que llegar un técnico serio. Y la verdad que lo que hace Falcioni no es de entrenador serio. No es de persona seria. Falcioni sabe, lo sabemos todos, que él no es que lo echaron, sino que decidieron, el Rolfi Montenegro, no renovarle el contrato hace 7 meses atrás. Y la verdad que lo que hace Falcioni ahora, aceptando la propuesta, no de Montenegro, que renunció porque Maldonado lo llamó, pero sí aceptando la propuesta de los dirigentes de Independiente, no es de alguien serio como persona, porque indirectamente estás planteando una guerra contra Rolfi Montenegro y no está bueno, menos un tipo con tantos años en el mundo del fútbol como Julio Falcioni. No, él no la plantea, en todo caso. Sí, él la está planteando. Lo están utilizando a él. No, pero el que la plantea es el que. No, te digo de ponerte en el lugar porque es muy complicado, pero digo, hagamos el ejercicio de ponernos en el lugar de Falcioni. Nos llama un dirigente de Independiente. ¿Querés dirigir Independiente? Y la verdad que no.
si decidieron no renovarme hace 7 meses y hay una persona que es la que decidió no renovarme, yo si voy, planto una guerra porque esta persona va a tener que renunciar si yo voy. Dicho y hecho. O sea que vos decís que, perdóname, a ver si te entiendo, que Falcioni acepta la oferta de Independiente solo para que eso decante en la renuncia de Montenegro. No es que él acepta para que Montenegro se quede sin trabajo. Pero él aceptando, sabe que va a pasar eso. Yo hago otra lectura, porque lo dije al mediodía. Yo creo que los directivos traen a Falcioni para que se vaya a Montenegro. Claro. Y él acepta porque cree que lo puede sacar adelante. Sí, y en todo caso, demostrarle a Montenegro que se equivocó. Entonces es. O sea, nadie piensa en Independiente. Exacto. Los dirigentes llaman a Falcioni para que se vaya a Montenegro. Claro. Montenegro, que Falcioni, habiéndolo clasificado a la Sudamericana, lo saca porque no le gusta, no piensa en Independiente. Y Falcioni, que va a Independiente para demostrarle a Montenegro que lo puede sacar adelante. Y Independiente, ¿qué piensa? Montenegro pensó que lo mejor para Independiente era que no siga Falcioni. En este caso, yo estoy diciendo que los que esa guerra que vos decís la están planteando los dirigentes, porque traen un entrenador cuyo manager había decidido que no siga. Entonces, si yo llamo al que no quería que siga el manager, bueno, el manager se... Igual puedo sumar un dato, no opinión, información, y ya la tengo a Nery Rosende para que nos cuente cómo está el mundo Independiente. Esto corre por mi cuenta. Falcioni, obviamente, que siente que lo puede revertir, y que quiere tomar el desafío. La dirigencia lo utilizó porque sabían que era el límite para la salida de Montenegro. Claro. Y una cosa es despedir al manager, y otra que él presente la renuncia. Y cuando ayer un dirigente temprano llamó a Falcioni y le preguntó: Julio, ¿vos estarías en condiciones de pegar la vuelta? Corto. Yo, si soy Falcioni, tengo un poco de ética y soy serio, corto. Bueno, no, eso no aconteció. No, bueno, pero vos no podés aceptar el cargo de un club en el que... Está bien, pero pará, vos vas con la opinión, Nico, y está bien. Porque estoy dando el dato cronológico de por qué creo que directa o indirectamente, y Falcioni acá no tiene nada que ver, porque él está tomando el desafío al que lo invitan. Dale, ¿cómo no va a tener nada que ver él aceptando el llamado? ¿Pero por qué Falcioni no puede? Sí, y ahora poniéndose el buzo de entrenador. ¿Pero qué tiene de malo si no está reemplazando a ningún entrenador? No hay entrenador en Independiente. ¿Por qué va a decir que no? En tal caso, en el último eslabón de la cadena, quedará por discutir si en la voz de Falcioni diciendo: me llaman los técnicos mientras está dirigiendo... No hay parte de una venganza entre comillas. Sí, pero es el último eslabón. Es un ser humano. Es el final de la historia, claro, digamos, ¿no? También, pero es que de hecho aconteció, no, por eso digo, de manera directa o indirecta, porque desde que ayer se dio el llamado a Falcioni, Montenegro dejó en claro: si yo no elijo al entrenador, yo me voy. Y ayer confirmaron que no lo iba a elegir él. Exacto. Después, ¿en qué decantó? En la noticia de esta noche, que es la que nos va a dar Nerina Rosende. Neri, ¿cómo va? ¿Y todas, cómo va? Todo bien, ¿vos? Muy bien, bueno, otro día más movido en Independiente, con todo esto que ustedes van contando. Quizás lo de Julio Falcioni es la última parte de lo que fue sucediendo en el día de hoy, porque lo más probable es que mañana culmine con la firma de Julio en este tercer ciclo que va a tener al mando del equipo en Independiente, con un montón de cosas que ustedes la fueron contando. Fue un operativo desgaste para la cuestión de Montenegro. Los dirigentes sabían, por supuesto, que si volvían a llamar a Julio Falcioni no iban a tener el apoyo o la continuidad del trabajo de Montenegro, que fue quien decidió en diciembre que no se renovara ese contrato, quizás con la llegada de Eduardo Domínguez, que era algo de común acuerdo. En sí, las agrupaciones opositoras que se van a juntar mañana también, porque estaba pendiente esta reunión de la Junta Electoral, ninguna de las dos, ni la que conduce Claudio Rudecindo ni la que conduce Fabián Domán, manifestaron estar de acuerdo con esta llegada de Julio Falcioni, que era uno de los requerimientos que le había puesto también como quizás una condición para que su continuidad no estuviese sujeta a lo que pase con las elecciones nada más, ¿no? Como tener un periodo de trabajo acotado y ajustado al contrato que se le firma a los entrenadores. Igual que con un detalle, Neri, porque desde ayer en ese llamado, más allá de ponerse de acuerdo en los números, y ahí no me meto en la cuestión económica, había un compromiso, porque en AFA vos no podés inscribir ningún contrato si no tiene de mínima 12 meses de duración. Entonces, se firma por un año con cláusula de salida en diciembre, que en realidad es en octubre, porque la temporada para el Rojo va a terminar el último fin de semana de ese mes, en el caso de que llegue a la final de la Copa Argentina, o el anteúltimo, cuando en la del 23 se termine jugando la última fecha de la Liga Profesional. Entonces, en algún punto Falcioni, en el momento que dijo sí, ya sabe todo aquello que Domán había hecho público y que hoy lo hizo Rudecindo.
Exacto, y que bueno, las probabilidades de que las fechas de las elecciones sean más pensando en mediados de septiembre también son muy altas. Entonces, bueno, veremos cómo se da la llegada de julio, porque la idea es que empiece a conducir el equipo el próximo martes, después del partido que Independiente va a jugar en Santa Fe ante Colón, que ya se haga cargo del equipo y que dirija nada más y nada menos que contra River el domingo 7 de agosto, cuando Independiente haga de local. Veremos si en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini o en alguna otra sede que determine a Previde, pero ya con fecha de elecciones seguro a partir de mañana. Ahora, ya tengo la respuesta, pero quiero que vos me la desarrolles porque lo consultaba hoy temprano. Si mañana a la mañana hacen oficial lo que ya está confirmado desde hace 2 horas y media, y es que Falcioni es el nuevo técnico Independiente y que regresa al club después de 8 meses, ¿por qué Falcioni no comienza a trabajar mañana o pasado y dirige el día lunes? En principio, Juan José Cerrizuela y Leonel Totti Ríos decidieron respaldar el trabajo de Claudio Graf, que dio su salida después del asesor deportivo Montenegro, y van a, porque estuvieron entrenando ya el día de hoy, con al menos una buena noticia, que es la incorporación de Leandro Venegas a los trabajos después de su lesión, y ya entrenando a la par, recupera también a Lucas Rodríguez, recuperará también a Leandro Fernández, que estaban suspendidos por amarilla, y ya estuvieron trabajando durante el día de hoy. Entonces, bueno, trabajarán mañana. Julio tendrá que acomodar también sus papeles y sus firmas, pero la decisión de que dirijan Cerrizuela junto a Totti Ríos es que dirijan este partido y luego dejen también Independiente. No volverán a sus cargos en las divisiones inferiores del Rojo, sino que también acompañarán a la decisión de... Pues vinieron con Montenegro. Claro, pero soy el único que le parece curioso que se confirme un entrenador un martes, se haga oficial un miércoles, el equipo juegue un lunes de la semana siguiente y queden a cargo dos personas que después de que el árbitro se lleve el silbato a la boca y dé por finalizado el partido, se retiran de la institución, sí, ya, o sea, además, ya no forman parte de la estructura. Hoy hablamos con Cerrizuela en TNT Fútbol y jamás mencionó que su idea sea irse. Ellos dijeron que querían volver a las inferiores y seguir trabajando en Independiente. Habló del amor que tiene por Independiente, de su familia. O sea, esto evidentemente tiene una información, Neri, que viene de adentro y es así. Graf se va, pero no se va es por decisión totalmente de Cerrizuela, sino yo creo que ni siquiera dirigiría el lunes. O hubiera tomado la decisión hoy. O sea, sí, se va a Montenegro, listo, yo también me voy. Y el dato que no es menor en relación a esto y a lo que planteaba Nico es que Falcioni es un técnico que conoce al 90% del plantel. No, sí, es que llega un técnico. O sea, lo del tiempo, eso del proyecto. No, pero digo, no es. Todo eso no, digo, pero no es que llega un técnico habitualmente, que no conoce Independiente. No, pero no es por discutir con vos, Nico. Digo, yo estoy en contra de eso, viste que habitualmente cuando les conviene a los que estamos en los medios, decimos, viste, en 2 semanas le metió manito, y si no decimos, bueno, hay que darle tiempo. ¿Hay que darle tiempo o no hay que darle tiempo? Sí, necesita tiempo. Va a agarrar un equipo que no va a tener tiempo. De nada va a tener tiempo, porque en cuanto más o menos tenga el tiempo donde vos armás un equipo, más allá que los conozca, se terminó campeonato. Es que no, ¿te parece que lo que menos le importa al mundo Independiente, digo, dirigencialmente hablando, es lo futbolístico? Sí, esa bueno, es otra historia, claro. Acá estamos hablando de Falcioni. Claro, Falcioni, de hecho, conoce el 90% de los 12 planteles. Claro. Que juega Independiente Colón. Exacto. Que se acaba de ir. Yo lo que tengo entendido, Neri, vos que me venís adelantando todas las noches, yo creo que Manera es un día importante para Independiente en términos electorales. Entonces yo creo que va a decantar en, posiblemente, no sabemos cómo pueden terminar esas reuniones. ¿Pueden firmar el contrato? Como ahí es el tema. Entonces por ahí puede firmar dentro de 3 días, dentro de 4 días. Digo, ¿quién tiene la firma? ¿Puede firmar por un año con una cláusula de, sí, claro, de 3 meses? Porque son 3 meses. Sí, una cláusula de salida el 31 de diciembre. Sí, se puede hacer. ¿Se puede? ¿En menos de un año? No, el contrato va a estar registrado en AFA por un año, o sea, por una temporada, con una cláusula de posibilidad de salir. Por eso yo creo que hay mucho por resolver todavía en el entramado de quienes van a poner la firma. Claro. Entiendo el planteo de Nico y me parece lógico, pero me parece que los tiempos no le van a dar, no en términos de trabajo. No. Pero no, Fran, Falcioni claro, tiene que estar de acuerdo, porque si no, Independiente tendría que pagarle la totalidad del contrato. Sí, y sí, ahí claro, también sí. Independiente queda en el medio hipotecando más todavía el patrimonio. Pero ahí me parece que están todos de acuerdo, porque si no, no hay... No acelerarían por ahí. Claro, no hay negociación que se pueda sostener. Y por eso quizás el elegido es Falcioni, porque es un hombre que ya conocen, que ya el trato se dio, porque conoce al plantel, y porque en definitiva es el piloto de la tormenta. Y la tormenta termina futbolísticamente. Ahora, el 23 de octubre... se expone a que el 31 de diciembre termine su... Ahora, ¿es su legal? Contrato, digamos. Es legal, pero no es legítimo firmar un contrato así. Es que ya, ya nada es legítimo. Claro, nada legítimo que lo firma un contrato una comisión directiva, claro, que, cuyo mandato terminó en diciembre. O sea, nada de lo que está pasando es legítimo. Y yo, por lo que me contaba Nelina, es que el llamado de Falcioni, más allá del planteo de Nico, de la guerra y demás, que es válido, no lo coincido, pero es válido,
Falcioni cree que ahora este Independiente tiene mejor plantel que el que él tenía en diciembre cuando lo echaron. ¿Cree que tiene más apellidos para trabajar? O sea, que la gestión de Montenegro no fue tan mala en tal caso. En todo caso, según el propio Falcioni. Es una contradicción. En todo caso, se llevan mal entre ellos. Es que pero se valoran el trabajo. Claro, es que en todo caso, yendo al terreno hipotético de Latini y de la guerra, Falcioni quizá puede exponer a Eduardo Domínguez. Ah, sí que con esto vos no podías sacar ni solo... No, creo que lo haga. No, y aparte es al revés. Porque con el colón de Eduardo Domínguez... Falcioni consiguió peores resultados que lo que Eduardo Domínguez. Bueno, mejorado. Entonces, para Falcioni, Vigo es mejor que Bustos, Juanito Casares es mejor que Velasco. No, ya no lo iba a tener. Y Venegas es mejor que Silvio Romero. Claro. No los iba a tener. A eso ya no los tenía. Ya se iban. No, digo, pero en relación al equipo que él tenía. Sí, por eso. Él tiene un Marcone que antes no lo tenía a disposición, tiene dos delanteros. Por eso, pero él tenía Bustos, tenía Velasco, tenía Silvio Romero. No, pero para su gusto, respetar el gusto de Falcioni. No, no está lindo. Genial el fútbol. Claro, no quiere decir que porque Eduardo Domínguez le fue peor en Independiente, Falcioni es más o menos técnico. No, al revés. O sea, no. O al revés en Colombia. No está en línea. Es rara. Es extraño. Es muy extraña la situación. Y después se da en un contexto donde el oficialismo, y vos, Neri, corregime, que todos los días suelta a los medios. Un mensaje como para tratar de apaciguar, como para que la noticia vaya por otro lado, pero nada de eso se hace oficial. No. O sea, se anuncia, se cuenta, se deja por debajo de la mesa la servilleta. Uche, mira, me encontré con esta información. Epa, mirá lo que quiere hacer el oficialismo. Pero después no hay nada oficial. Sí. Se juegan también intentar ganar las elecciones. ¿Te parece? Yo le pregunté a Y ellos a Frank, creen que sí, yo no. A Nerina, si. El oficialismo está decidido a presentarse de la mano de Moyano, o si están ellos mismos divididos. No están decididos de ninguna manera. De hecho, para mí la información va a ser que Hugo va a declinar su candidatura. Hugo. Esa es una información que tiene hace, sí. Y después el trinomio estaba conformado por Marcelo González y Manuela Sánchez, gente de Avellaneda, de la municipalidad, que también va a declinar su candidatura, que no lo hacen de manera oficial todavía. Y mañana, después de la reunión, vamos a tener la confirmación de que a las elecciones irían dos listas. Al momento, diríamos que la lista de Fabián Doman y Salvador Pocho Pérez, que es la de la agrupación independiente tradicional, y la de Claudio Rudecindo, que es la de gente independiente. ¿Puedo hacer un asterisco ahí, chiquito? Yo esperaría la semana que viene para confirmar eso. Tengo el mismo dato con relación a Moyano, que Moyano sabe o entiende o le hicieron entender que al día de hoy las pierde las elecciones, sí. Si él es la cara visible. Pero eso no quita que el oficialismo se presente. Exacto, pero que puertas adentro el oficialismo no está todo convencido de no participar de los comicios. Una cosa es no participar con Moyano y otra distinta, rearmar un trinomio sin la presencia del actual presidente. Neri, ¿qué nos quedó? No, bueno, para repasar una cosa que decíamos en Data Sports también, que sí. El contrato de Eduardo Domínguez también había sido con las elecciones suspendidas, es decir, Independiente ya ha tomado decisiones, claro, con respecto a esto. Así que bueno, mañana va a ser un día importante, se barajan dos fechas, una a fines de agosto y otras mediados de septiembre para las elecciones de Independiente. Muchas gracias, Neri. Buenas noches, abrazo enorme. Chau, abrazo enorme, buenas noches. Sí, un detalle que siempre repetimos con relación al mandato. Es legal que Moyano esté a cargo de la dirigencia independiente. Por eso el pedido permanente de elecciones. Porque lo que se hizo fue estirarse su mandato que caducaba en diciembre del año pasado y como se pospusieron y quedaron suspendidas las elecciones, se estira el gobierno que estaba a cargo del club. Es decir, por eso puede firmar, vender futbolistas. Ya en este año, Independiente negoció la salida de Bustos, transfirió a los Estados Unidos a Velasco. ¿Alguien tiene claro? Bueno, nada, va a haber lío con Velasco cuando cambian las autoridades del rojo, porque hay un número en Estados Unidos y un número en la Argentina. Y no coinciden. El número que dice que Independiente vendió no va de la mano con lo que informaron los norteamericanos con relación a lo que pagaron. Entonces ahí, el día que abran los cajones, un tema ya rápido, 100 temas seguramente, sí, van a aparecer. Uno que les tiro es el de Velasco. Señor Fernando Bolán, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Nico? Bien, fantástico. ¿Le gustan estos días de lluvia? Sí, a mí me gustan los días de lluvia. Uy, lo bajo que está, ¿no? Me gusta, no, me gusta. Pero la lluvia es para mate, es para un cafecito a esta hora. No, la lluvia es de radio, no, es para un buen trago. Tele. No, a mí para... me pone bárbaro la lluvia. Un buen pone, trago. Es para un trago, para. Pero bárbaro, ¿para qué? Una noche como hoy. Para lo que sea. Ah, bueno. Esa
la versión que... Vamos, Jorge. George Rinaldi, Chanchi, hasta el infinito y más allá. Mira, lo levantaste. Estaba apagado. Viste, pues lo vi medio apagado. Te banco. Quiero leer 5 renglones. Dale. Es que yo estaba escuchando a Jorge, me interesaba. Dame un segundito, no te nos estremos un minutito. ¿Puedo? Por favor. Hasta las noticias. Esa temporada. Ya arrancó tenso. Independiente nos pone mal. Ayer lo mismo, mucho debate. Mucho bar. Exacto. La noche hoy, lluvia. Saca la radio. Pero si te tocara estar libre. Peligro. La noche de lluvia. No me metas. No vayamos más allá. No soy latino. ¿Qué tipo de bebida para acompañar? Sillón. Ahí, ¿no? Digo, sentadito en el sillón, tranquilo. Las patas arriba de un puff. Ginebrita le metemos. Una mesita ratona. Las patas. Sí, pues, las piernas delicadamente con los pies. ¿Coñac no te va, Jorge? No. ¿Un whisky? ¿Una y una? Un vino, no. ¿Un vino? Un vinito, sí. Un tinto. Muy rico, sí. Un tinto. Sí. Bueno. ¿Y algo dulce o salado para acompañar? Salado. ¿Un quesito? Con el vino, sí. ¿O una aceituna? Salado. Bien, me gusta, compro, ¿eh? ¿Y una película? Sí. O música, digo. No, las polémicas del patronato. No, música más tarde. Sí, no, la radio reventamos el radio. No, eso a partir de la una, por favor. Noticias y venimos, dale. Estás escuchando TNT Sports. Con la conducción de Pablo Giralt. CNN Radio. AM950. Servicios informativos. Hora 23:31 minutos en la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires 19 grados una décima, la humedad 93%. A Radio Provincia, el diputado nacional por el Frente de Todos se refirió a la marcha que este sábado harán hacia la rural de Palermo las organizaciones sociales oficialistas. En ese contexto, el también dirigente de la corriente clasista y combativa dijo que su organización no participará del reclamo. Además, mencionó que les quitaría los beneficios del Estado a los sectores monopólicos que no venden lo que tienen guardado en el campo. Los sectores monopólicos que tienen los granos guardados en cielo bolsa no son los productores, son las empresas monopólicas que son las que exportan y que reciben beneficios del Estado. Yo empezaría con que quitarle los beneficios si es que no venden lo que tienen guardado en el campo. Podemos hacer 500.000 movilizaciones, que la tenemos que hacer, no quedarnos en la casa, pero el gobierno tiene que tomar realmente la palanca para poder frenar lo que está sucediendo con estos sectores, que no solo son especuladores, sino que son destituyentes, golpistas también. Lula da Silva sigue al frente de las encuestas en Brasil para las elecciones presidenciales del 2 de octubre. En segundo lugar y a 9 puntos de distancia se ubica el presidente Jair Bolsonaro. Amplía Marisabel Houston desde la central de noticias de CNN. En Brasil, una nueva encuesta muestra que Luis Inácio Lula da Silva sigue liderando la carrera presidencial. La encuesta publicada este lunes por IPESP muestra que el expresidente Lula da Silva mantiene su liderazgo con el 44% de la intención del voto para la primera vuelta de las elecciones. El actual mandatario Jair Bolsonaro ocupa el segundo lugar con el 35% de la intención del voto. La primera vuelta electoral tendrá lugar el 2 de octubre en Brasil. El jueves se publicará una nueva encuesta de Datafolia. En estos momentos rige el cierre en la salida de Lugones hacia Udaondo por obras. Para mañana a las 10 se prevé concentración en Plaza de Mayo. Convocan Unidad Piquetera, el FIT Partido Obrero, UTP y el MTE. Minutos en todo el país. En Buenos Aires, cielo cubierto con lloviznas. La temperatura 19 grados una décima, humedad 93%. Para esta noche se prevé para la ciudad de Buenos Aires cielo nublado con algunos chaparrones, viento del oeste, mínima estimada en 15 grados. Ahora en Corrientes, cielo cubierto con lluvia débil, la temperatura 21 grados. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN Radio. AM 950.
Siempre. Siempre. Del lado de la información. Minutos han pasado ya de las 23, esto es TNT Sports en CNN Radio AM950 a través del canal de YouTube, por Twitch y obviamente en la pantalla del canal. Estamos disfrutando de esta noche, este equipo coincidió, que es una noche de lluvia pero que se disfruta, que la pasa bien, que no les cae mal. Es un horario del día que invita a eso, porque en general no estás en la calle y entonces lo padeces menos. Aquellos que están trabajando en la calle por ahí lo sufren de otra manera. Sí. Pero estábamos hablando del mundo independiente, esperando por la confirmación oficial de Falcioni y para el dato que entregábamos junto a Neri Rosende, que se va a hacer oficial en las primeras horas de mañana. Ahí está Claudio el Polaco Arseno, ex defensor del Club Rojo, entrenador y hombre muy identificado con la camiseta, que nos puede ayudar a entender de qué va esto que vive Independiente por estas horas. Claudio, ¿cómo andás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, un placer, gracias por este rato. ¿Dónde te encontramos? Ahora estoy en Buenos Aires, justamente vine a Buenos Aires para tener un par de entrevistas, juntarme con mi cuerpo técnico y bueno, estar preparado cuando salga la oportunidad. ¿Y qué notás de Independiente distinto a aquello que vos seguís a la distancia, ahora que estuviste estos días en Buenos Aires y con tantas cosas que han ocurrido en las últimas semanas? No, está a la vista, ¿no? De la mala racha que está teniendo el club, tanto a nivel deportivo como a nivel institucional. Así que bueno, esperanzado que se pueda cambiar el rumbo y que Independiente vuelva a ser todo lo que pudimos o tuvimos la suerte de vivir nosotros, ¿no? Así que deseando lo mejor para todo lo que va a venir ahora. En esos contactos que decís que tuviste, te juntaste con tu cuerpo técnico, ¿existió la posibilidad concreta de que Independiente apareciera en el radar como una de esas chances?
Sí, yo recibí una llamada la semana pasada preguntándome cuál era mi situación y bueno, hablar un poco de lo que yo pensaba. Así que sí, existió una llamada. ¿Sí? ¿Y esa llamada fue desde el entorno de Montenegro o él mismo o por parte de la dirigencia? No, fue por parte de la dirigencia. ¿Y qué sentís que necesita Independiente hoy para salir de esta crisis futbolística, más allá de lo que tiene que ver con las elecciones, que se va a resolver en principio en los próximos meses? Más que todo, un entrenador, creo que está confirmado lo de Falcioni, ¿no? Sí, tipo de, no es oficial, pero sí. La trayectoria, yo por ejemplo tengo un gran respeto hacia él, uno ve cómo se maneja, por todo su trayectoria, se lo ve un buen agente, un tipo luchador, y lo que necesita hoy en día Independiente es eso, gente que sea apasionado por la profesión, que tenga las cosas claras y transmitir tranquilidad, ¿no? Transmitir tranquilidad, tratar de explicarle a todos los jugadores lo que significa Independiente y tratar de cambiar el rumbo. Yo creo que está capacitado y también les deseo lo mejor, porque yo como hincha quiero eso, ¿no? Que el club salga adelante y que vuelva a ser lo que fue. Claudio, te pregunto por esto último. ¿Sentís que es momento, más allá de la mirada política, que son válidas las que todos puedan tener, e incluso distintos proyectos, ¿crees que es momento de que todos los que quieran Independiente pongan el escudo por sobre cualquier interés personal? ¿Es así? Claro, eso es fundamental. Ahí no tiene que haber partido político, tiene que haber una unidad y poner el hombro para poder sacar esto adelante. Yo creo que el ejemplo más claro fue San Lorenzo, que hace poco vivió una situación parecida y hoy en día parece que ha logrado esa tranquilidad y está por el buen camino, ¿no? Creo que Independiente tiene que hacer algo parecido. Y de la evaluación que vos haces, obviamente externa, porque no estás en el día a día con ellos, ¿sentís que, a ver, lo externo evidentemente influye en lo futbolístico, pero sentís que Independiente tiene un plantel como para al menos estar con otro tipo de aspiraciones a clasificaciones a competencias internacionales, quizá no pelear por el título, pero sí tener otro tipo de objetivos, que tiene material como para ofrecer otro tipo de lugar en la tabla de posiciones? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que tiene material para, no para pelear arriba, pero tiene para estar mucho más en la zona de clasificación de copas y fundamentalmente creo que lo que le falta es un modelo de juego, una identidad, que el equipo sepa a lo que juega y a lo que siempre Independiente intentó jugar, ¿no? Que es tratar bien el balón y siempre está pensando en el área rival. Claudio, alguna vez leí una nota periodística donde vos decías: me dio bronca no haberme retirado con la camiseta de Independiente. Existió este llamado, va a quedar al menos en esta oportunidad en eso, porque mañana será oficial la vuelta de Falcioni. ¿Es un punto pendiente en tu carrera regresar al club? Sí, es verdad lo que decís. Yo, la verdad que me hubiera gustado haberme retirado, eso ya forma parte del pasado, no se pudo, pero sé y lo tengo clarísimo, por eso me vengo preparando todos estos años desde que me retiré, que algún día volveré a Independiente, lo tengo clarísimo, estoy seguro. Bueno, y en esas charlas con tu cuerpo técnico, más allá de esta posibilidad que queda trunca de Independiente, ¿están en el país con ganas de trabajar acá o están pensando en volver a algún lugar de los que han recorrido, México, Estados Unidos? No, me gusta mucho la posibilidad de encontrar un proyecto o un equipo. Sabemos que a veces los proyectos son difíciles, pero estoy con ganas, me gusta mucho el fútbol argentino, lo sigo continuamente. Mi cuerpo técnico está preparado físico argentino, mi segundo entrenador también argentino, y después tengo en la parte de metodología un chico español, así que, pero nos interesa mucho la liga porque es una liga competitiva y siempre la repercusión que tiene es muy buena, más allá de que he estado, como bien decía, tuve 4 años en México, en Pachuca y en Monterrey, y después el Inter de Miami, que fue hasta el enero del 2021, ¿no? Pero el fútbol argentino siempre es atractivo. A mí
siempre me gusta, porque creo que uno tiene que volver a la fuente y volver a lo que uno, cuando empezó de futbolista, esa pasión con la que se vive, volverla a vivir, porque creo que de eso se trata, ¿no? De hacer lo que uno le gusta y dar el 100%. Claudio, ¿qué técnico te identifica? ¿Quién te gusta aquí en Argentina? Aquí en Argentina me gusta mucho Becasese. Me gusta mucho cómo juega en su equipo. Me gusta mucho cómo juega en su equipo, cómo lo vive el partido, la intensidad que tiene en su equipo, los verticales que son. Me gusta mucho cómo juega. La última, te saco de la situación Independiente. Trabajaste con Alonso, fuiste su ayudante de campo en el Inter, en los Estados Unidos. Tomó la selección uruguaya, estamos en año de Mundial, cada vez falta menos, vamos camino a noviembre. ¿Te sorprendió? ¿Esperabas lo que se dio? ¿Y cómo crees que le puede ir a Uruguay con él como entrenador? Mira, yo con Diego trabajé 4 años en el Atlético Madrid en la inferior, después entrené en otros 3 equipos en Madrid y en Santander, y recibo la llamada de Diego para ir a su cuerpo técnico como segundo entrenador. Y no lo dudé, porque como jugador era un tipo que era un enfermo, le encanta el fútbol, y sabía que iba a ser un gran entrenador, y no me equivoqué, porque fui a Pachuca y bueno, tuvimos la suerte que a los 6 meses salimos campeones, ganamos la Champions de allá, fuimos al Mundial de Clubes, salimos tercero, después pasamos a Monterrey, que ganamos de nuevo la Champions, que es un torneo muy importante, y después pasamos al Inter de Miami, que realmente fue una experiencia muy linda. Y después yo ya estamos haciendo un curso ahora en enero de este año ya en Madrid, y ya lo veníamos hablando, que yo sentía la necesidad de largarme solo, y aparte porque ya uno quiere tener su propio equipo, y tengo una relación excelente con él. No me sorprendió para nada, yo estaba seguro que iba a ganar todos los partidos necesarios para clasificar al Mundial, y Uruguay va a ser un gran Mundial, porque él es un gran técnico que le brinda muchas herramientas al equipo, a los jugadores, un tipo detallista, constante, excelente profesional, y Uruguay hay que tener cuidado porque va a ser un gran rival para nosotros. Claudio, muchas gracias y lo mejor para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias, saludos para todos. Abrazo grande, ahí estaba Claudio, el polaco Arseno, ex futbolista de Independiente, actual entrenador, ahora en el país buscando una oportunidad, y nos contó de ese llamado, y por eso le preguntaba sobre Montenegro sí, Montenegro no, y que confirmó que lo llamaron desde la dirigencia, es decir, que no fue una casualidad en esto que te planteaba Nico con relación a la información, la salida de Rolfi, porque había una decisión tomada post Domínguez. Esperaban, es una lectura por parte de la dirigencia, que Montenegro saliera con Domínguez. Como no renunció, no le iban a dar el gusto de elegir el técnico. Y si Montenegro no tenía la posibilidad de elegir al entrenador, su ciclo estaba terminado. Es lo que pasó. La pausa y venimos con mucho más.
49 minutos han pasado de las 23. Esto es TNT Sports en CNN Radio. AM950, abríamos con uno de los temas de la jornada, el final de lo que fue la presentación de Barracas ante Patronato en el Estadio del Boys, el reclamo de los futbolistas y el entrenador del conjunto de visitante, los ojos sobre las autoridades arbitrales, y está conectado Federico Beligoy del otro lado para charlar con nosotros y ayudarnos a entender qué aconteció en el partido ante estos cuatro fallos puntuales que se dieron. Federico, ¿qué tal? Nicolás Hassi aquí con el equipo de TNT Sports en CNN Radio. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, gracias por este rato. Terminó con polémica el partido. ¿Y qué análisis pudiste hacer de lo que se dio y los cuatro fallos puntuales que provocaron esa reacción de los futbolistas del conjunto visitante? Sí, mira, en primer lugar, obviamente, si los fallos hubiesen sido erróneos, y en este caso, obviamente, bien resueltos, nada avala ningún tipo de agresión, ¿no? Ni de falta de respeto, y como siempre decimos en nuestro ambiente, me parece que algún día todos en este deporte vamos a tener que empezar a respetarnos un poco más y la función que cumple cada uno, porque si no, tal vez pueden pasar estas cosas como la que pasaron hoy, ¿no? Pero más allá de eso, las decisiones que se tomaron en cancha o por VAR estuvieron bien tomadas, y sabemos que tal vez hubo desinformación o tal vez no han sido analizadas como corresponden, y eso crea todo un clima adverso dentro de un campo de juego a la hora de dirigir un partido, porque obviamente los jugadores y los técnicos y el banco de suplentes se nutre de lo que capaz están diciendo o informando, ¿no?, en los distintos medios. Acá hay un disparador, que es el primer gol que se anula a la gente de al equipo de Patronato, que está claramente en posición adelantada el jugador de Patronato, después de un despeje del jugador de Barracas, que obvio hay un roce claro en su compañero, en el jugador de Patronato, y cae a un jugador que está en posición adelantada. Una jugada claramente de fuera de juego por consideraciones, que no hizo falta ni tirar líneas de movida, y después obviamente decidimos tirarlas para demostrar por cuánto estaba adelantado el jugador de Patronato. Después vino la jugada de la expulsión, donde claramente también por consideraciones es una jugada clara de juego brusco grave, donde el jugador de Patronato de manera artera, en lanza y sin arrepentimiento, va con los tapones, que es una zona dura sobre la zona blanda de genitales y aductor del jugador de Barracas, donde claramente se ha resuelto que es una jugada de expulsión, y todos estamos de acuerdo en eso. Después sucedió el gol de Barracas, donde también lo percibimos, lo sabemos, y nos los han hecho saber, que se ha bajado también información de que estaban fuera de juego, y es una jugada donde claramente, y por líneas también realizadas matemáticamente con el sistema VAR, el jugador está habilitado. Y después la última jugada, que obviamente son jugadas dificilísimas, complicadas, donde uno nunca quiere, cuando está analizando un penal, que ha pasado en muchas ligas del mundo, obviamente termine del otro lado con un gol, ¿no? Y donde nosotros hemos evaluado que ha sido penal bien sancionado. Es decir, para vos la devolución, de acuerdo a este detalle, de las cuatro jugadas, entre comillas, de la polémica, el arbitraje fue correcto, fue positivo el saldo. Estuvieron bien resueltas, sí, estuvieron bien resueltas. Por consideraciones, por evidencias, por imágenes, estuvieron bien resueltas. Hola, Federico, ¿cómo te va? Te habla Jorge Rinaldi, ¿cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Más allá de que, lógicamente, el fútbol es discutible y podemos estar de acuerdo o no en principalmente en la última jugada, pero no es el hecho de mi pregunta, sino la pregunta va en esto: ¿es más difícil o te es más difícil o te han comentado que es más difícil dirigir a Barracas Central por el hecho de su relación con Tapia? No, nosotros somos árbitros de fútbol. No, pero más allá, Federico, no es que estoy poniendo en duda, disculpame, no sé si me entendés. No, por eso te voy a responder, porque estuve 15 años dirigiendo Primera División. Dale. Somos árbitros de fútbol, y para dirigir Primera División, obviamente, si hay algo que tiene un árbitro de fútbol es coraje. Dale. Y obviamente saber las reglas y saber dirigir. Entonces, los árbitros tenemos una coraza que nos da impermeabilidad
a todas este tipo de situaciones que se expresan, se manifiestan y que realmente nosotros la dejamos de lado a la hora de salir a dirigir un partido de fútbol. Federico, ¿qué análisis se hace hasta el momento del VAR? Porque había arrancado muy bien y después empezaron las polémicas y se empezaron a generar algunas cuestiones relacionadas con las decisiones de los árbitros. ¿Qué balance haces vos hasta hoy? Que estamos todavía en una etapa de ayornamiento, en una etapa obviamente de que todos estamos aprendiendo a utilizar la herramienta y donde el saldo es altamente favorable. Bien. Federico, puntualmente, con relación a la tecnología o al uso de la misma, ¿hay alguna diferencia? Porque ustedes en el día de la capacitación lo contaron, que estaban los estadios homologados y había los otros que no, y que si ocasionalmente se iban a utilizar, había que llevar la tecnología, trasladarla al estadio de turno porque no estaba la fibra óptica. En este caso puntual del estadio All Boys, ¿al cuerpo arbitral le modifica en algo llevar adelante la tarea en el estadio y no desde Ezeiza? No, en absoluto. En el sistema centralizado como utilizamos nosotros, también el protocolo contempla las camionetas descentralizadas, porque sucede que un club tal vez no pueda ser de local en su estadio y tiene que ir a buscar otro estadio que no tenga fibra óptica, como es el caso del Boys, y se usa la camioneta descentralizada. Claro, son hasta ahora dos estadios en lo que va del torneo. Lo utilizó Central Córdoba en su cancha, sí, cuando jugaron los Pumas en el Madre de Ciudades, y ahí el caso de Barracas, que es local en All Boys. Correcto. Bien, y ahora, en este contexto, me quedó una frase en el inicio cuando vos hiciste la descripción y la devolución de cada una de las jugadas que habían generado la polémica por parte de los jugadores y el cuerpo técnico de Patronato: desinformación. ¿A qué apuntas con eso? Digo, porque en tal caso puede ser algo relacionado a nosotros, los periodistas, que cada uno puede tener su opinión, pero los jugadores que estaban dentro del campo no están condicionados por lo que se pueda decir en una cabina de transmisión, en un programa, o se puede escribir una nota en un diario. Sí, no sé qué fue lo que se dijo. Me ha llegado la información de que en la primera jugada han dicho que no había fuera de juego, y obviamente eso se transmite al campo de juego. Nosotros lo sabemos y lo vivimos, y mismo yo, que me he retirado hace 4 años, ya uno se enteraba enseguida cuando erraba o acertaba si estaba bien tomada la decisión. Y bueno, obviamente, si le han dicho a los jugadores, al cuerpo técnico, que la decisión estuvo mal tomada, obviamente eso trae una conducta de parte de los jugadores y mismo del cuerpo técnico, cuanto al menos antipática, en contra del árbitro, ¿no? Y la decisión fue correctísima. Te aprovecho con dos jugadas puntuales que dejó el fin de semana, ya que gentilmente charlas con nosotros. Voy a la noche de ayer en el estadio de Vélez. ¿Qué opinás sobre el penal sancionado por la supuesta mano de Meroya? No, bueno, no quiero empezar a hacer un desarrollo de jugadas. La verdad que no coincidimos con la sanción, pero bueno, está en proceso de análisis. Bien. Y la última, si querés, describíla, y si no, no, pero en general, se da con Villa, el arbitraje de Mastrangelo, Lustón el VAR el día domingo, triunfo de Boca. No, disculpame, no voy a empezar a analizar jugada por jugada, porque no. No, pero te corro. Te pido mil disculpas. No, está bien, Fede, pero te corro, no quiero con medias si está bien o no esa situación, sino, ¿hay manera de unificar criterios para que todas sean observadas o no? ¿O es imposible llevar adelante esa situación, independientemente si acertó o no Mastrangelo y Lustó en el VAR en esa jugada en particular? Trabajamos para unificar criterios, somos seres humanos. Tal vez para uno una situación puede ser gris, para otro no tanto. Para mí un agarrón puede ser penal, para vos no tanto. Son situaciones que siempre trabajamos y que es muy difícil, obviamente, ya que es un criterio y es particular de cada uno y personal de cada uno, obviamente que vayan de la mano de todos los árbitros. Perfecto. Federico, ¿no crees que esto es muy particular, ¿no? Que el VAR en sí, en este deporte, en el fútbol, tiene un reglamento total muy basado en el espíritu, justamente de lo que vos estás hablando, a diferencia de otros deportes? ¿No crees que habría que revisar? No estoy hablando del fútbol argentino, estoy hablando en general, ¿no? El justamente ese espíritu del reglamento, porque es como que ahora causa confusión. ¿Con las manos? No, en general, estoy hablando del reglamento
punto por punto, porque es como que se basa mucho en esto que vos estás diciendo, justamente, que para uno es una cosa, para el otro, y el VAR, por ejemplo, en el tema de los pisotones, nunca escuché o pensé que se iban a cobrar tantos pisotones como se cobran ahora, ¿no? Lo que pasa es que la tecnología llegó para ver todo este tipo de situaciones. Sí. Y se ven claramente en la cabina. Entonces, obviamente, les puede gustar o no, pero es más, hoy el reglamento y la IFAB legisla para las ligas con VAR. La FIFA y la IFAB quiere que todas las ligas tengan VAR. Y vos imaginate que sí. Si te están diciendo que una mano es sancionable si pega por debajo de la línea del hombro, ¿qué ser humano lo puede ver en un campo de juego a 180 pulsaciones corriendo y ante un remate de un jugador? No, eso está son claro. Situaciones que se legislan para definir con VAR. Federico, muchísimas gracias por este rato para ayudarnos a entender lo que pasó en el partido. Por favor, ustedes. Un placer. Abrazo grande. Buenas noches. El director nacional de arbitraje charlando con nosotros, Federico Beligoy, después de lo que se dio en el estadio All Boys para la presentación de Barracas ante Patronato. Las noticias y venimos, que nos quedan 60 minutos. Estás escuchando TNT Sports. Con la conducción de Pablo Giralt. Aquí. Aquí. En CNN Radio. AM950. CNN Radio. AM950. Servicios informativos. Hora 02 minutos en la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados, una décima, humedad, 93%. Agustín Datelis defendió la postura del gobierno de lanzar el dólar link para el sector agroexportador. El director del Banco Central aseguró que la iniciativa permitirá avanzar en la normalización de la economía con el campo. Lo que es importante es entender esto en el marco de un conjunto de medidas que estamos tomando desde el Banco Central para avanzar en esta normalización de la economía y en el marco de las necesidades de acumulación de reservas y el problema de estacionalidad que venimos teniendo, que explicábamos producto de la guerra, la necesidad de importar energía, la suba de los precios y un sector como el agroexportador, principal generador de dólares, que venía liquidando a un ritmo más lento los últimos días a partir de ciertas señales que venían tomando, bueno, entendimos que darle una ventana de días con algo muy específico como esto para generar un incentivo a que liquiden nos va a permitir atender esa estacionalidad compleja y poder avanzar hasta los próximos días, el mes de septiembre, cuando ya caiga la demanda de energía y empiece a normalizarse el proceso de acumulación de reservas. Por su parte, la sociedad rural relativizó la efectividad del dólar agro y afirmó que parece difícil implementación. Nicolás Pino, presidente de la entidad, se quejó porque dijo que se trata de una medida sin consenso. En ese contexto, Horacio Salaverri, presidente de Carvap, advirtió por CNN Radio que ante el dólar link el sector no tiene claro qué valor tendrá la soja en la venta. Que estamos viendo las alternativas, digamos, en la disponibilidad que pueden hacer con el dinero cuando venda el productor, un 30% comprar dólares tipo turista con el país y más retenciones, y por otro lado una colocación financiera con un ajuste, o sea, el 70% del contrato con ajuste al dólar link. Lo que no tenemos en claro momentáneamente es qué valor va a tener la soja en la venta. Meta, la empresa matriz de Facebook, está sopesando si debe relajar sus políticas sobre la desinformación sobre el coronavirus. Amplía Marisabel Houston desde la central de noticias de CNN. Meta, empresa matriz de Facebook, está sopesando si debe relajar sus políticas contra la desinformación sobre el COVID-19 y propone pasar de eliminar las afirmaciones falsas a simplemente etiquetarlas o degradarlas. El gigante de las redes sociales solicitó este martes a su Junta de Supervisión Independiente una opinión sobre si sus políticas pandémicas más estrictas aún están justificadas. Sigue el corte parcial en Avenida Álvarez Thomas, afecta entre Lugones y La Pampa. Para este miércoles a las 11 se prevé concentración por Madres del Ser en Plaza de Mayo. Hora 04 minutos en todo el país, en Buenos Aires, cielo cubierto con lloviznas. La temperatura 19 grados, una décima, humedad 93%.
Para esta noche se prevé para la ciudad de Buenos Aires cielo nublado con algunos chaparrones, viento del este, mínima estimada en 15 grados. Ahora el Mar del Plata, cielo cubierto, temperatura 11 grados. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. CNN Radio Argentina. En tu celular. Bájate la aplicación. CNN Radio Argentina. En App Store y Play Store. TNT Sports. En CNN Radio. Un programa. Un programa donde el fútbol es un juego. Es un juego. Minutos han pasado ya de la medianoche. Somos el equipo de TNT Sports en CNN Radio, AM950. Mucho nos queda en un ratito. Vamos a hablar de Boca, de River, con novedades. Tenemos que pasar por Racing y por San Lorenzo. Pero el tema de la noche ha sido el post partido para el Estadio del Boys como escenario, Barracas y Patronato, los protagonistas. Y está Oscar Lenzi, presidente del Club de Paraná, todavía en el estadio. Y están viviendo los jugadores una situación complicada. Quiero saber cómo está a esta altura de la noche esto. Oscar, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, sí, muy buenas noches para todos. Bueno, un placer. ¿Siguen en el estadio All Boys? La verdad que es una vergüenza total y absoluta, en unas condiciones totalmente deplorables. Estamos siendo retenidos en los vestuarios, a oscuras, con una luz de emergencia que funciona a media, y no podemos salir a pesar de que se han sido notificados los jugadores de la agresión que han cometido y han firmado las actas correspondientes, pero parece que el paso siguiente será ir desfilar por la fiscalía, es lo que me están comentando acá, así que estamos esperando la orden del fiscal. Estamos en una condición deplorable, lamento decir esto, pero es la realidad. ¿Cómo se dieron los hechos después de que nosotros dejamos de tener la imagen? Digo, los jugadores protestando ante los árbitros, el ingreso de la policía, la discusión, golpes entre los efectivos policiales que ingresaron y el plantel de Patronato, hasta meterse en el vestuario y llegar a esto a las 12:07 de la noche. Bueno, la verdad que yo estaba del otro lado, en otro palco, ha sido que estuve toda la vuelta, cosa que nos costó bastante tiempo. Y bueno, obviamente cuando llegamos acá a la zona del vestuario, el ambiente todavía estaba muy caldeado, entre varias idas y vueltas, tratando de identificar a los agresores según la policía, tenían las filmaciones, hasta que bueno, se logró dar más o menos con lo que a ellos les parecía que eran los agresores, que se vuelvo a repetir, hicieron las actas, se firmaron, pero parece que eso no fue suficiente, y que todavía estamos acá esperando la resolución de los fiscales. Nosotros tenemos que un largo viaje a Paraná, tenemos un partido importante el domingo, así que estamos muy preocupados por esta situación, que la verdad que me parece totalmente inútil una vez que hayan identificado a los jugadores que a ellos les parecía, pero esto parece que va para rato, así que vamos a ver cuáles son las decisiones. El fiscal no deja que se retiren del estadio los jugadores involucrados, y entonces ustedes, si no salen todos juntos, no salen. ¿Esa es la situación hasta ahora? Sí, no, pero no solamente eso, que parece que hay más agresores y que el fiscal lo quiere revisar los videos y quiere no está reteniendo a todo el plantel. No es solamente a los jugadores ya reconocidos, sino que a todo el plantel. La revisión es de cámaras para intentar lesiones, ¿de qué tipo? ¿Qué es lo que se está esgrimiendo? ¿Lesiones hacia la autoridad? ¿Hacia otras personas? Eso es lo que no sabemos. Aparentemente ellos dicen que hay más agresores y que tienen que identificarlo. Oscar, creo honestamente que esto es un castigo que nos están imponiendo. No tiene sentido lo que están haciendo. Además, si tienen todo el tiempo después de revisar, acá no hay ningún herido, no hay ningún lesionado de gravedad. Me parece que esto, lejos, dista de ser una
un expediente policial, me parece que acá hay alguna otra cosa. Digo, tiendo a pensar así, porque me parece que no hay más nada para hacer acá. Le repregunto entonces... Salvo liberarnos y que no podamos viajar. Entiendo el punto. Le repregunto entonces, en función de esto último que está diciendo, ¿usted sospecha que es un castigo más bien de parte de dónde? No sé de quién, no sé, la verdad que no podría decir eso, pero me da la sensación, porque ahí está todo absolutamente tranquilo, no hubo ningún problema más lo que ustedes vieron, y las cámaras ya han sido revisadas, así que si hubiese localizado algún otro agresor más, lo hubiesen identificado y lo hubiesen hecho la actuación correspondiente y se termina. Pero esto de dejarnos en un vestuario 4 o 5 horas sin luz, los jugadores que para comer y con el viaje que tenemos que hacer, me parece que no es lógico. Oscar, perdone la insistencia. Usted está diciendo que después del partido, cuando ya no hay más argumentos judiciales, o en este caso policiales, ¿usted está sospechando que es un castigo que viene del ámbito del fútbol y no...? Tiendo a pensar que no sé, porque es un castigo por lo que sucedió, pero no del ámbito del fútbol, ni no sé de quién. No, me parece que no hay más nada para hacer acá. O sea, ¿qué otra cosa van a hacer? Oscar, Sí, ¿alguien se comunicó con usted? ¿Alguna autoridad por parte de AFA? La policía. Solamente la policía dice que están esperando donde el juez. No, AFA no tiene nada que ver en esto. Es todo judicial, aparentemente. Está bien, pero para saber cómo está el plantel, porque ustedes después tienen que competir también. No, nadie se comunicó con nosotros. Acá hay gente de AFA, conocido nuestro, que siempre van a nuestro club, instituciones, ellos corroboran todas las situaciones, el estado que deplorable que estamos siendo atendidos, y nada más, no tienen otra función. ¿Y de la gente de Barracas? No, la gente de acá de Barracas no he visto absolutamente a nadie. Oscar, teniendo en cuenta todo lo que nos está describiendo, lo mal que lo están pasando, que el entrenamiento de mañana lo más probable es que se suspenda, ¿van a pedir la postergación del partido con Boca? ¿Se les pasa eso por la cabeza? No, nosotros hasta ahora no hemos pensado en eso. Lo que estamos pensando es solamente la gana de tomar el colectivo y dirigirnos hacia Paraná. Solo eso, después se verá mañana, vamos a ver cómo termina esta situación y vamos a resolver en consecuencia. Oscar, la última, y agradeciéndole por el tiempo y esperando que esto se pueda resolver de manera inmediata, ¿me podría dar los nombres de los jugadores que fueron informados? Axel Rodríguez, y creo que Pardo, y hay algún otro más que no lo tengo presente en este momento, que estaban tratando de dilucidar si era o no era, porque las filmaciones no estaban muy claras. La verdad que me parece que eso es bueno. Perfecto. Oscar, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno. Muy bien. Un abrazo, buenas noches. Gracias a ustedes, hasta luego. No, por favor. Ahí estaba el presidente de Patronato todavía en el vestuario visitante de la cancha de All Boys después del partido ante Barracas. Claro que no se haya comunicado nadie, ¿no? A mí me parece extraño, por lo menos, yo qué sé, otro dirigente o mismo la gente de Barracas, ¿no? Me parece por lo menos extraño, ¿no? Han pasado 13 minutos de la medianoche. Hacemos la pausa y venimos. Nos queda mucho más. Hasta la una.
15 minutos han pasado ya de la medianoche. Somos el equipo de TNT Sports en CNN Radio M950, el programa de Pablo Giral. Noche con mucha polémica, con debate. Me quiero meter con el tema Boca, no sin antes, mi querido Fernando Bolán. Me sigue Bolán. Algunos mensajes. Bueno, los hinchas independientes están, pero de la cabeza. Enzo B dice: ¿quién es el manager de Independiente? Pregunta en este momento. No tiene manager Enzo. Richard dice que pide que Latini vaya al próximo partido Atlético Tucumán. Dice que siempre le va bien Atlético. Voy el sábado. Va el sábado, así que nuevo triunfo. Marcelo, gol mal anulado a San Lorenzo. Penal no cobrado a Newell's. Penal mal cobrado a Vélez. Viene el VAR. Sergio García, pobre rey de copas, ¿a dónde caíste? El último, Liliana, a Independiente lo manejan dos personas. Nunca se vio algo así. Bueno, nos metemos con Boca en un día como, por ya lo voy a saludar a Marcos, a Bonocore, para que nos cuente. Apareció una reunión que en principio se decía estaba pautada para la semana que viene. No sé si la presión de los hinchas con los cánticos en favor de Rossi, si una cuestión lógica de intuir que podés perder a tu arquero y es una de las muy buenas figuras que tiene el equipo y nadie discute que el arquero de Boca debe ser Rossi. Pero apareció la reunión por la tarde con un dato curioso o no. Jorge, vos me tenés que ayudar. A ver. Reunión de la que participaron los dirigentes, lógico. Sí. El representante del futbolista, sí. Normal. Sí. Y el arquero. Sí, lógico. Está bien. Ah, yo hacía eso por lo menos. No, por eso pregunto. El tema es que nos desacostumbramos a que los jugadores leen claro, todo en los agentes, claro, la no en los representantes. Mía es que los jugadores han perdido mucho la última voz, le decimos nosotros. Alguna vez en San Lorenzo, cuando dirigí a Pipo Gorosito, nosotros hicimos una reunión con los jugadores y le dijimos que no tenían que perder la voz, que tengan representante, pero que no decidan todo ellos, porque ellos eran los que iban a terminar jugando. Y creo que está sucediendo, por eso a mí no me llamaría la atención de que Rossi vaya. Habitualmente, a mí cuando me pasaba que tenía representante, a las primeras dos reuniones iba yo. Siempre te tiraban, no servías para nada, ¿no? Cuando hablaba con los directivos. Y después quizás sí el representante seguía hablando por el camino. Yo creo que en esta está bien que Rossi haya ido. Creo que, no sé, él mismo se debe sentir cómodo el estar en las primeras reuniones, por lo menos, ¿no? Y porque se desconfían, ¿no? Representante para con el consejo para con el representante. Desde aquella oferta de Italia que dijo tener el representante pero que nunca llegó a Boca, y Boca le dijo: vos me estás presionando con algo que no está. Eso pasa todo el tiempo igual. Sí, no creo. No, pero hubo una desmentida, o sea, supuestamente que te dice Boca, llamamos. No, pero el representante, es que nosotros no, el representante para el jugador es, la confianza tiene que ser 100%, ¿eh? O sea, más allá de que lo que piense el consejo. Yo no creo que lo reciba. Creo que lo está planteando Nico es cómo se trasladaba esa respuesta al protagonista luego. Entonces, en este caso, bueno, igual está yo mal. Celebro que esté. No, pero pará, lo que está diciendo está re mal, ¿eh? O sea, si bueno, el consejo le estaba diciendo algo al representante y el representante le estaba diciendo otra cosa diferente a. No, que le dice otra cosa diferente. Si el representante va a la reunión y dice: tengo una oferta. Eso es otra del cosa. Fútbol italiano. Acá era de contrato. No, está bien. No, pero el anterior, el episodio anterior. Sí. Tengo una oferta. Sí. Y o arreglamos o lo saco. Sí, de Montpellier era la oferta. Claro. Para hacer la de Francia. Era de Montpellier, le dijo: mira, tengo una oferta, Agustín, voy con una oferta de 6 millones. Sí, dale, buenísimo. Y cuando llegaba al otro lado, momento, ¿no? Era de 3. Era claro. Otro momento. También. Entonces, Rossi era otro Rossi. Por eso digo, se desconfía. No, de auto, como con aquel antecedente. Igual yo celebro, más allá de todo, siempre tiene que estar no, el habla de protagonista. A ver, al consejo que tantas veces lo criticamos. No, consejo, digo, Rossi. No, está bien, digo, pero en esta actuó bien. Sí, claro. Quizás experimentó aquello que no le resultó en las otras negociaciones. Y para tratar siempre de que, tenés que termine diferente. Pero el principal ejemplo que tiene el consejo siempre tiene que pensar en sí mismo, lo que hacían ellos cuando jugaban. Esa es la ventaja que pero en este caso se está adelantando un poco, porque la verdad es que con Salvio pueden ser situaciones se distintas, pero se esperó a dos o tres días antes de que termine el. Por el eso contrato. Digo, para mí marcó. Porque es la primera vez que la los cánticos de la gente. Claro. Mira, hace 60 días le hicieron una oferta. 60 días son 2 meses. Sí. Mejor, peor o igual que esta. No, bueno, siempre la mejor, la oferta es bueno, más baja. ¿Pero ¿no? por qué la mejor? No, que empieza mejor que lo que tenía, pero quizás muy lejos de lo que ofrecieron hoy. Claro. Mejor que el contrato, obvio, una actualización del contrato. Pero lejos de hoy. Pero lejísimo de lo que se le ofreció hoy. Pero ¿por qué se había frenado la negociación? Porque la contraoferta inicial, de aquella de hace 60 días, era un disparate. Quizás era la manera de negociar, no lo sé. Pero un disparate. Entonces, a partir de esta charla, creo que con todas las partes en el sentado se empezaron a acercar. O sea que el representante de Rossi le hizo un favor.
a Boca, club. No. No al consejo. Sí, sí. Porque si el representante no hablaba en los medios, quizás la gente de Boca no estaba tan al tanto de lo tirante que estaba la negociación, no estaban los cánticos en favor del arquero y el mensaje de sí. Rossi es de Boca y de Boca no se va, y hoy, 48 horas después, no se juntaban lo que pasa los integrantes del consejo con el representante y Rossi después de la práctica. Él puso en el centro de la escena, más allá de la renovación, que es lógica, el tema económico, ¿no? Digo, las dos frases fueron apuntando a cobra como un cuarto arquero sí. de Panamá y a el dólar a 50. Entonces puso en el centro de la escena la parte económica, entonces dijeron, ok, si es lo económico vamos a juntarnos, dale. Está bien, pero lo que pasa, Mati, partamos de algo. Si Rossi tiene una oferta, o va a recibir una oferta, o tiene en la cabeza una oferta, no hay forma de pelearle. No hay, no. Por más que sea, de la única forma que le podés pelear es como cuando viene algún jugador de afuera hacia Boca. Sí. En este caso Boca, ¿no? Hacia River o hacia la Argentina. Tiene que tener el deseo. No hay forma, económicamente no hay forma de pelearle. Si tiene una oferta de afuera, ya sea México, ya sea Brasil, ya sea Europa o ya sea donde sea. Pero si se sienta, me parece que te da un mensaje. No, no. Que quiere escuchar. Claro. O sea, me quiero dejar convencer. Pero no estoy hablando puntualmente solo de Rossi, estoy hablando en general. Pero en este caso puntual. Quiere seguir en claro, por eso digo, se quiere dejar convencer. Claro. Invítame un café. Sí, sí, contame el proyecto. Y me parece bárbaro. Tengo ganas de creerte. Pero una cosa es querer y otra cosa es que no se le reconozca a Rossi todo este tiempo que estuvo con un contrato bajo y pretender un retroactivo, que eso me parece algo lógico, ¿no? Si se quiere. Después, si los números son muy altos, bueno, Boca tiene el derecho de decir, esto no, claro. Pero sí... Para mí está bien que le pueda ofrecer un contrato que sea él o de los más altos del plantel por lo que significó Rossi en este tiempo y a modo de resarcimiento por lo bajo del contrato. Porque lo venimos marcando acá. Si ellos sabían que el contrato de Rossi era bajo y la importancia de Rossi crecía cada vez más dentro del plantel y del grupo y de la cancha, bueno, también pudo haber un acercamiento previo para actualizarlo, ¿no? Como una forma de conciliar. Y aparte también hay que partir siempre de la base... Que las dos partes pueden tener su derecho a sí, negociar, claro, hasta donde pueden. O sea, obvio. Rossi, a ver, cuando Rossi dice, tengo un contrato bajo, tiene razón. Y Rossi se ganó en la cancha, que es donde todo esto vale, el reconocimiento económico que Boca le termina ofreciendo hoy, ¿no? En la frase de Benedetto, no es perdedor. O sea, en la frase de Benedetto, cuando dice, nos trataron de perdedores en el túnel, en la previa de Corinthians, sí, más allá de que había un debate de plata, ese debate se da... Porque había que discutir un dinero con Boca eliminado. O sea, había tres posibilidades. Pero eso era de premio general, me parece. No, no, está bien. Sí, digo, no, pero Rossi se lo ganó. O sea, Rossi en este caso fue a la inversa. No, yo la rompí adentro. Sí. Ahora tengo derecho. No, pero fíjate que él la rompió, ¿tenés? Pero el equipo que eliminado. Yo ahí no. Yo lo que digo es... No, pero Rossi se ganó. No, no, no. Sí, eso sí que no fue por Rossi. También es verdad. También es verdad que... O lo utilizan como quieren. Claro, no, no, no. Rossi se ganó en la cancha. Igual, la gente de Boca entiende que se lo ganó. A mí lo que me llama la atención es que el consejo nunca esté cerca de los jugadores de Boca, de lo que lo pretenden los jugadores de Boca, digamos. O sea, ya hay muchas negociaciones en las que el mensaje es muy alto lo que piden. Y bueno, pero entonces es evidente que lo de Boca tampoco está a la altura de lo que pretende el plantel, no un futbolista puntual, el plantel, porque ya son muchos los jugadores con lo que Boca está teniendo las dos cosas, pero digo, Boca también entenderá que para hacer un plantel competitivo hay que hacer un esfuerzo mayor. Y después dentro de 2 años estamos como Independiente y San Lorenzo diciendo, no, no estoy hablando de hacer locuras ni de hipotecar el club. Lo que se pidió fue una locura. Hoy creo que fue razonable de ambas partes. Estoy diciendo que hay futbolistas en los que el club tiene que hacer un esfuerzo. Quizá no lo quisieron hacer por Salvio. Por eso, hoy por Rossi. Y la gente también tiene... Por eso yo hace 2 semanas planteábamos, creo que con Nicolatini, ¿cuánto vale? ¿Se acuerdan que la pregunta incómoda era cuánto vale? Bueno, vale como el mejor jugador del plantel de Boca o a la altura de ellos. No vale el doble que Suárez a River. No. No vale el doble que Arturo Vidal a Flamengo. Bueno, eso es lo que pensás vos. No, para Boca, para Boca. No, está bien. Él lo planteó para el lado Boca. Pero yo entiendo también al jugador que puede llegar a decir, yo valgo eso. Entonces no querés quedarte en Boca. Exacto. Ahí quería llegar. Por eso yo marqué. Y está en su derecho. Totalmente. Por eso te digo, invítame un café. Sí. Y yo quiero que me convenzas. Tengo ganas de escucharte. Hablas lindo, sí, me sí. seduce, ahí, me interesa tu proyecto. Claro, porque tengo ganas de quedarme. Hay margen para el fútbol argentino. Si yo voy y te digo, no tengo ganas, Jorge, sentarme con vos, no me hinché. Entonces ya no hay. ¿Qué importa qué me podés proponer si yo ya voy mal predispuesto? A veces se negocia el no también, ¿eh? Sí. A veces se negocia el no. Bueno. Yo me quiero quedar en Boca, dame 700. No, pero me estás pidiendo...
Yo te dije que me quería quedar, si me bueno, 700. Bueno, está en su derecho. Y quizás si se diera así, en dos o tres semanas, debiera decirlo. Por ahí la gente no grita lo que gritó. Pero es que las partes debieran aclararlo, porque es incómodo hablar de plata en un mundo del fútbol en el que todavía existe cierto romanticismo. Acá hay plata de por medio. Rossi quiere cobrar mucho y Boca quiere pagarla hasta donde puede. Claro, pero y vos ambos están en su derecho de pedirlo. Sin faltar a la verdad, haces trampa. Porque hablas siempre del día después de mañana, de un nuevo contrato. Y Rossi, el reclamo, primero es retroactivo. Rossi siente que no le prestaron atención cuando él pidió actualizar su vínculo. Entonces, vos querés que me quede el nuevo, te cobro por el nuevo y por el anterior. ¿Qué provoca eso? Tu reacción, que es absolutamente lógica. No, che, para este número, para el fútbol argentino, es una locura. Pero en las renovaciones, si es una locura para bajo también, entonces en Boca también tienen que decir, no, pará, nuestro arquero está ganando algo que no corresponde. Pero las renovaciones, llamémoslo y actualicemos el contrato y después hablamos de la renovación ya con una mejor predisposición del otro lado. ¿En las renovaciones de los contratos se paga parte del pase? No, habitualmente no. Y en este caso sí, pero ahí está el retroactivo. Entonces está ahí, no en el contrato. Ah, bueno, llamalo como quieras. Evidentemente hay una idea de Rossi. Porque si vos pedís, a ver, si vos a la firma me pedís un monto fijo, me estás pidiendo un porcentaje del comprar tu pase. A ver, retroactivo. No, es un perfecto, ahí el retroactivo. Entonces el contrato no debiera ser el triple de lo que pide Vidal. Porque el retroactivo ya está ahí a la firma. ¿O no? Digo, siguiendo la lógica. El triple de lo que pide Vidal. Uh-huh. Impagables. Bueno. Por eso hoy se tuvieron que juntarse, porque bueno, es negociar el no, Jorge. Pero si yo pido el triple, claro, si yo pido el triple Vidal, estoy diciendo, mirá, me voy. Bueno, exacto. Bueno, evidentemente, la chance igual de Rossi de sentarse a hablar está, pues si no, hoy no hubieran... Por eso es estamos un año y en este momento Rossi actúa bien, o para mí actúa bien, sí, porque bien, Boca bueno. Hoy, si no se pone de acuerdo con Rossi, tiene la chance los dos de encontrar una oferta y que Rossi sea transferido en los correcto. Próximos 20 días. Correcto. Y que Boca reciba plata, que es algo que a partir del 1 de enero del año próximo, no va a acontecer como pasó con Pavón, como pasó con Salvio y tantos otros. Marcos, ¿cómo va? Nico, ¿cómo están? Como ya nos escuchaba atentamente el debate. Bueno, ¿cómo está la situación de Rossi? Bueno, yo creo que lo de hoy fue un conciliar de ambas partes. Entiendo que no está todavía resuelto, falta una respuesta. Boca, como ustedes bien decían, le ofrece lo máximo que le puede ofrecer. Si no, no tengo los números específicos, pero si no es el mejor pago de plantel, pega el palo. Dólar oficial, el tema me parece, y la única arista que puede llegar a ver es la que ustedes mencionaban recién, que el futbolista siga reclamando que se le pague, que como dice Mati, que se le vuelva a pagar la prima del pase. Lo que se le ofreció fue quedarse con un 10% de una futura venta. Bueno, eso. Bueno, ahí está, y hay que ver. Ahora la pelota la tiene 100% el jugador. Me parece que también en este juego de con declaraciones marcar la cancha, que había comenzado a ser su representante, hoy, después de la reunión, se conoce la palabra de un integrante del Consejo de Fútbol con respecto a este tema, cosa que no había pasado quizás antes, y habrá que ver qué pasa en los próximos días. Entiendo que él quiere seguir. Boca, más de lo que le ofreció hoy, no le va a ofrecer. Así que... La de hoy fue la última oferta, por parte de Boca. Yo entiendo que sí, Nico. Yo entiendo que más... A Rossi le quedan dos caminos, aceptar o no. Entiendo que sí. ¿Hasta cuándo, perdón, Nico, hasta cuándo es la oferta? O sea, no en tiempos de cuándo de respuesta, me refiero a la extensión del contrato. 4 años. Bueno, yo creo que en estos números y en estos valores, Boca lo que está haciendo es renovamos y dentro de un año vemos si te puedo vender. Está bien, ¿no? Se utiliza muchas veces. ¿Y está en el contrato? No. Me refiero en términos de valores. Claro. O sea, renovás por un salario y después alto, lo recupero con una venta. Y después, claro, evidentemente lo puedo recuperar. Vos vas a cobrar venta. El primer año esto, exacto, el segundo esto, el tercero, el cuarto. Pero yo sé en realidad que te voy a pagar solo uno. Exacto. Porque los otros tres, ¿no? O intentar, claro. No puedo. Y claro, va a estar, claro, en edad, es porque el año que viene va a tener 27 años. Rossi sigue siendo muy joven. Pero bueno, yo lo que tengo es que hoy fue lo último. No hay más que esto. Con Rossi no hay más que esto. Ahora, y entonces, el optimismo de Bermúdez es porque ese número ofrecido por Boca, que es la última oferta, según tu información, está cercano al sí del arquero. Y, a ver, ¿o metió presión? No. Si el futbolista se sienta a hablar, yo creo que hay un poco también de meter presión, de mostrar, bueno, a ver, hasta acá llegamos nosotros, velamos por los intereses del club y demás. Obviamente no es, como ustedes bien decían, no es lo que el futbolista venía pidiendo, pero es lo que Boca considera que le puede pagar y que se le debe pagar. Repito, el futbolista mejor pago de plantel y un arquero, yo no recuerdo casos similares. Pero igual está en su derecho de considerar que debe cobrar más. O sea, eso es lo que venimos planteando desde el comienzo. O sea, cobrar como cobraba Tevez, con un 10% de una futura venta, es un montón para Boca, pero por ahí para Rossi es poco. Y está bien. Ese es el nivel exacto. No me interesa el número.
O sea, el contrato ofrecido no, hoy es más. Tampoco tiene que interesar si sos el mejor pago ni el mejor. Ah, eso es otra historia. Ah, claro. Tampoco tenés que compararte con otros futbolistas. No, claro. Pero sí, digo, con no, pero para, de no sean malos. Hay escalas. Hay claro, escalas claro. En todos los planteles. No, pero yo te voy a contar. Hoy para mí Rossi tiene que estar en la más alta. No, claro, escala. Entonces está bien el pedido. Pero vos no tenés que preguntar, pedí por lo que vos quieras. ¿Qué sabes? Pero te lo ponen los dirigentes. Hoy no, te lo ponen los dirigentes. Es un problema de los dirigentes. Está bien, pero cuando vos vas a buscar un contrato, vos pedís 10 y te dicen, mira, ahora te voy a decir lo que yo te puedo pagar. Por eso te digo. No, por eso te quiero aprovechar. Y hoy que te dicen, no, mira, el tope acá es 8. Porque 8 hoy ganan él, aquel y el otro, que son el capitán, el subcapitán y el goleador del equipo. Claro. Así que el tope es 8, ya 10, no vamos ni a sentarnos a charlar. ¿Y ahí? Yo pido 10. No me importa si los otros ganan 8 o 12, o negociaron mejor que yo, o yo me considero de otra manera. Me ha pasado. Pero y en eso está bien en su derecho, Rossi, sí, a hacerlo. Que para mí, si te hace ruido demás, que Rossi pida... Negociando, no. Y bueno, por eso se lo planteo. Pará, claro. Si te hace ruido que por poner números que nada que ver, que Rossi pida 100, sí. ¿Por qué no te hizo ruido que hasta ahora ganaba 20? ¿Entendés? No, o sea, no te tiene y te tiene claro. Que hacer ruido como dirigencia, sí, porque para eso estás, para que el plantel se sienta cómodo, no, esté a gusto. Y, el dirigente, bueno. Mientras vos no llorás, no te dice nada. Ah, bueno, pero está bien, pero después no te quejes. Pero por eso digo que sí que me hace ruido, por eso aplica a derecho que Rossi considere que todavía es poco. Bueno. Por eso digo también. A ver, si y también no, partamos la base de que este Rossi es diferente a todos los Rossis anteriores. Porque el tope 50 ¿no? Es. Claro futbolísticamente. Pero claro que sí, firmado en 2019 el tope 50. Lógico. Sí, claro. Pero claro, yo digo lo siguiente. Si Rossi considera que es poco, está en todo su derecho. Seguro. Y está muy bien. Lo que digo es, no porque se haya sentado a negociar significa que quiera aceptar y quedarse poca. No. Vos podés sentar a escuchar la oferta y decirte, mirá, todavía está en un 60% de lo que yo te sucede, pedí. Claro. Chau, listo. No, y está bien. Lo que digo es, a veces... Hay que tener, de un lado o del otro, la valentía de decir, mirá, le ofrecimos todo lo que podíamos ofrecer y no llegamos, gracias por todo. Claro. Y del otro lado decir, miren, yo tenía no mucha ganas de quedarme, pero no me ofrecen lo que yo quiero ganar. Gracias por todo, pero no estamos acostumbrados. Ahora, estamos acostumbrados. Ante esta descripción, Marcos, ¿hasta cuándo Boca espera la respuesta del arquero? Porque vos decís, esta es la última oferta, hasta acá llegamos. Bueno, ¿cuándo Rossi debe decir si acepta o no? No, bueno, a ver, en la cabeza y en el mundo ideal de la gente de Boca... Entiendo que lo ideal era que la respuesta afirmativa llegara justo en esta reunión. Entiendo que esperen que se resuelva en los próximos días. Pero hay un ultimátum. No sé. Uy, espero una respuesta una semana, dos. No, bueno, por ahí mercado de pases abierto en Europa. Y Consalvio no. Claro, no se vio. Por eso, y Salvio se fue libre. Por eso. Y Rossi no el primero de enero puede firmar un contrato. Que con otro día, Nico. Claro. Ese es el punto. Aquí el mercado de pases en Europa está abierto. ¿Qué puedes hacer? Si vos dijiste ya que no te movías de la oferta. No, buscar un arquero. Ah. Porque si Rossi a vos te dice no. Boca tiene dos posturas: priorizar lo deportivo, lo usa hasta el último día del contrato y el jugador se que va. Lo que normalmente se hace en Europa. Y se le va, exacto, que en Europa es habitual. Hasta el último y se día. Le va sin ningún ingreso, pero le puede dar el rédito deportivo, la gloria que pueda generar con él en el arco de Boca. O bien, si la respuesta es negativa, bueno, Rossi, en los próximos 20 días, antes de que cierre el mercado de pases europeo, te vamos a ubicar. O México, sí, o los Estados Unidos, pero te vamos a transferir. Bueno, claro, dependerá, lo, como decía Matías. Claro. Un detalle con eso es que cuando salió hoy a Patrón Almúdez a hablar, dijo que la charla fue en buenos términos y fue muy amena. Así que del lado de Boca lo que esperan, y claro, es que se resuelva rápido y entiende que hubo buena, y yo también tengo la información de que hubo buena predisposición de ambas partes. Por eso la respuesta positiva tendrá que llegar en los próximos días. Una duda. Bueno, habrá que ver qué pasa. Qué chiquita, la verdad que no aporta nada, pero me la contaron hoy y quiero ver si me vendieron pescado podrido o es real. A ver. El representante estaba citado a las 5 de la tarde. ¿Y la reunión se dio allá por las 7? Es que a las 5 de la tarde terminaba la práctica. Ah. Alguien falló en el horario. Ah, no. Bueno, me dijeron que estuvo sentado un ratito. Por eso está mal. Para entender un poco, digo, por ahí por alguna declaración está mal. Que en el Consejo entendían que era inoportuna, que no había necesidad de ventilar, como hizo el representante de Rossi por los medios, la interna. O sea que no había... Que llegar a ese punto hoy con un año de contrato por delante. Para mí, primero hablaron con Rossi y dependiendo de la respuesta de Rossi, se daba la reunión o no se daba. Era muy simple. No le avisaron. Es que no la reunión o con Rossi o no había reunión. Es que era, Agustín, ¿te interesa o no te interesa? Porque si no te interesa, ¿para qué vamos a hacer perder tiempo. Un meeting? ¿No? Sí, no, me interesa. Bueno, listo, entonces vamos adelante. Y ahí hubo que esperar a que participara quien para mí va a definir la historia. Ah, entonces me está bien, confío en mi fuente. Me dijo la verdad. Porque casi, aparte casi nunca me miente, pero quería probar. Por ahí una vez te das contra la pared. Marcos, lo último de Boca.
Bueno, rapidito, punteo. Benedetto a la par, seguramente está el fin de semana, por lo menos concentrado, seguramente si está bien, cuando se ha exigido de manera futbolística, se verá si está para ser titular, en Boca esperan que sí. Almendra, sí. Cuando se recupere, yo tengo que va a seguir en reserva, bueno, lo dijo Checho Serna, va a volver a reserva y entiendo que la idea hasta ahora es que se quede en reserva hasta que se venza su contrato. Y lo último, el tema del día, nosotros ayer dijimos que podía llegar a haber novedades. Adonis Frías. Sí. Boca lo quiere, entiendo, y no sé la información que haya en la mesa. Por entiendo, la deuda de Bou. Exactamente, la intención de Boca es negociar con esa deuda. Por supuesto que Defensa y Justicia quiere más plata arriba, más plata a cambio. Boca quiere el 50% y quiere al futbolista. Yo no lo doy por caído, porque si el futbolista sale públicamente a meter presión, entiendo que la intención de él es venir a jugar con la camiseta de Boca. Defensa lo quiere ubicar afuera, habrá que ver qué pasa, pero yo caído no lo doy. Es que hay una diferencia muy grande, Marcos, en esto. Defensa ya cobró las cuotas correspondientes, resta una parte de Vélez al club de Varela por el pase de Bou. Y si se va a Donny Frías por una deuda que Defensa tiene con Boca, se desprende un futbolista sin ingreso de dinero. Yo lo que veo es que Bragarnik, que es el dueño de Defensa y Justicia, o del fútbol de Defensa y Justicia, el representante Becasese y el representante de Donny Frías, lo que está haciendo es, porque Becasese se va a Defensa porque se quejó de que le van jugadores, sí. Pero ayer salió a decir ojalá se le cumpla el sueño a Donny Frías de jugar con la camiseta de Boca. Y hoy sale Donny Frías a decir mi sueño es jugar con la camiseta de Boca. Lo están cotizando para ver si aparece algo de afuera y si no, quedarse hasta fin de año en Defensa. Marcos, la última, así nos relajamos un poquito en esta noche, porque estoy preguntando, y por una cuestión de edades, el gusto es distinto. La noche de lluvia, como la de hoy, ¿lo encuentra cómo a Bonocore? A mí ahora solo y para acostarme. Me la pinchó, ¿no? Sí, yo esperaba Bonocore, la juventud, las ganas. Termina, termina mi participación y me voy con amigos. La verdad, Bonocore, no te enojes, yo compro por ahora la versión Rinaldi. Me habló de aceitunas, de un quesito, un vino tinto, una buena película. Bueno. No te enojes, Marco. Pero fue durante te pasó el trapo. Día de hoy, me parece ya. La tranquilidad fue durante el día de hoy. Ya mañana hay que volver tempranito. Bueno, al final, perdón, ¿el mercado de pase de Boca se termina con el marcador central? No sé, estos mercados son interminables. Espere. Deje. Porque dijo eso de Donny Frías. O sea, está, termina ahí. No dijo que cerró el mercado. Por eso le pregunto, porque lo dijo al pasar. ¿Cuándo termina el mercado? Ahora el 8 de agosto. Faltan 12 días todavía. Es interminable, por eso. Falta mucho. Bien. No seas impaciente, Jorge. Como 45 fechas del campeonato, van a faltar 2 y sigue abierto el libro. Sí, hasta el 3 de septiembre te pueden sacar jugadores. Sí. Claro, porque después sigue abierto el de Europa. Hasta que vos ya no podés reemplazar. Ese es el otro debate. El jugador que viene con una oferta de... el Dinamo y te dice, mira, pasa que para mí me sirve, pero ahora no te puedo reemplazar si te vas. Y pero yo tengo la oferta del Dinamo. Ya faltan 4 fechas, te dice, déjame ir. Claro. Este joven son 4 partidos. Marcos, gracias. Abrazo grande para todos. Abrazo grande. Ahí está Marcos Bonocore con todas las novedades de Boca. Hablamos de River. Está Sari Schley con los títulos del conjunto millonario. ¿Cómo va, Sarita? Bienvenida. Hola, Nico, buenas noches para vos y para todos. Hay que hablar de River, pero primero le vengo a traer un dato. Sí. Hoy se están cumpliendo 8 años del debut oficial de Marcelo Gallardo como técnico de River. Fue por Copa Argentina, victoria del millonario 6-5 por penales, después de empatar 0-0 ante Ferro. Pasaron 8 años. Me das un disparador y te lo agradezco. Una recorrida en la mesa y ya nos metemos de lleno en el mundo millonario. 8 años de Gallardo. La Bruna... Ramón Díaz Gallardo, en el orden, me van a decir ustedes. En ese podio, porque ahí coincidimos todos. Sí. River tuvo excelentes entrenadores, pero que si vos repasás la historia, La Bruna, Ramón, Gallardo marcaron algo más. Se metieron con la gente de una manera diferente. ¿Cómo es ese podio para la historia de River en importancia para vos? Por lo que conozco del hincha de River que conocí yo, La Bruna primero. Después... Gallardo y Ramón Díaz, yo creo que segundo Gallardo, sí. Y después Ramón Díaz. ¿Anto? La Bruna primero porque es el símbolo, Gallardo y Ramón Díaz. Mira, ¿Lati? Sí, creo que acá no va a haber discusión. Más allá de que es muy subjetivo todo, pero... Sí, subjetivo, por supuesto, de gusto. Sí. Si englobamos lo que tiene que ver con lo que cada uno hizo como jugador y como técnico, es La Bruna, Gallardo, Ramón Díaz. Ah, bueno. Coincidencia absoluta. Bustamilla va a romper. Sí. Rompa entonces. Sí. Pero ¿por qué no me sorprende? Porque, a ver, creo que es muy difícil tomar dimensión siendo contemporáneos aún. Sí. Y porque la obra Gallardo aún no está terminada. Incluso por edad hasta puede tener una segunda etapa eventualmente. Sí, claro.
Yo creo que Gallardo ya ha superado la figura de la Bruna. O sea, el muñeco para vos hoy, que se cumplen 8 años de su primer partido como técnico, es el entrenador más importante en la historia de River. Sí. Gallardo, la Bruna, Ramón Díaz. Bueno, ahí está muñeco, ¿no? Digo, bueno, son igual ya de por segundo, sí, es o primero. Digo, ahí está la importancia, sí, de, sí, lo que eso significa Gallardo para la historia de River, no para este momento que no descubre, pero absolutamente yo no, nada. No lo dije por gusto, ¿eh? Yo lo dije por representatividad, porque, a ver, para mí, que vos digas River era la Bruna, sí, ¿viste? Entonces a mí me crié en otro tiempo, soy de otra generación, no estoy hablando por mérito, para mí Gallardo sí, lógicamente está en la historia. No me gusta sacar quién es el mejor de la historia, ¿viste? No, un más trascendente, porque... Si pero la Bruna títulos, es muy representativo de River. Como sí, técnico como los jugador, tiene más Gallardo. Pasa que coinciden los tres, Ramón, Gallardo, sí, y la Bruna, épocas, que brillaron como futbolistas y que sí, fueron extraordinarios, que entrenadores. El que más brilló fue la Bruna. Sí, claro. Sin duda. El máximo goleador de la historia de River. Porque los tres superclásicos brillaron. Y también hincha, sí, y la identificación. Claro. Y esto que decía, para mí hay figuras que se convierten en símbolos. Claro. Y después ya no tiene que ver si uno gana o más o menos títulos. Lo que pasa es que la pregunta fue en técnico. No dijo el máximo ídolo. No, no, el técnico, no, porque no, porque no, no, porque hay que otra. Ay, no, yo leí técnico porque hoy se cumple muñeco entrenador. Por algo una vez, a ver, un puente, digamos. Gallardo, ¿no? Técnico, yo te puedo dar a Gallardo. Fue la estatua está de la Bruna. La Bruna no se juegan tanto torneos como se juegan ahora. No, está bien, igual. Si entramos entre los títulos. Sí, no, llegó a la final de una Libertadores. No, y antes de salir campeón del Campeonato Metropolitano era más, casi más que la Libertadores. Bueno, Gallardo le ganó las dos finales que jugó a Boca, no, y la Bruna perdió la final con Boca. No, pero no es por el tema de la comparación, sino por bueno, estamos haciendo eso, Jorge. No, estamos comparando. Por los momentos, porque si no, Gallardo no hay pelea con Gallardo. Por bueno, los títulos, por eso para mí. Por los títulos ganados. No es que no hay pelea. Claro que hay pelea, porque es histórico, digo. O sea, no quiero bajarlo a la Bruna para subirlo a Gallardo, todo lo contrario. No, en cuanto a resultados estoy hablando, en números. Yo no me baso en números, porque esto es lo mismo, claro, que la comparación Maradona-Messi. La Bruna cortó una racha de 19 años de River sin salir campeón, y eso para una generación entera fue muchísimo. Sí. Y cuando la Libertadores quizá no tenía la fuerza que tiene hoy. Entonces fue importante como técnico también. No, pero a ver, a eso quiero llegar. Que cuando hablamos al debate, a veces parece que estamos queriéndolo bajar al otro para subir. Y no, estamos hablando, no, a ver, que en la historia riquísima de claro, River no haya estos tres apellidos y estemos debatiendo. ¿Cuál puede ser el 1 o el 2? Ya que ya los califica eso, digamos, ¿no? Bueno, para mí, subjetivamente, no, Gallardo. No, pero vale. Yo creo que como entrenadores donde pelean, y la Bruna sigue estando por encima, porque Gallardo fue un muy buen futbolista, muy importante en River, pero no está en la lista de ni siquiera los mejores 10 jugadores de la historia del conjunto millonario. Claro. Y la Bruna... Eso que era un fenómeno. Claro, y la Bruna es el máximo goleador. Tiene todos los récords habidos y por haber. Entonces, la figura de la Bruna es lo que dice Anto, que lo definió, creo, de manera magistral, lo que significa para la historia River Platense. Ahora, mirá la importancia de muñeco, que ante un gigante, claro, como el mencionado, se sienta a la mesa y vos encontrás argumentos para decir, no, acá es Gallardo, no, allá es la Bruna. Mirá el lío que armaste, Sara, por favor, con una efeméride. Sí, yo coincido con lo que decían ustedes, primero la Bruna, después Gallardo, después Ramón Díaz, pero también va teniendo en cuenta lo generacional. Creo que hoy los jóvenes quizás se quedan con Gallardo por no haber vivido todo lo que ha conseguido la Bruna como jugador y después como técnico. Bueno, ¿en qué anda River pensando en el fin de semana ante Sarmiento? Bueno, un poco de tranquilidad en cuanto a lo futbolístico. Fue el primer entrenamiento de la semana. Paulo Díaz y Matías Suárez siguen diferenciados, la idea es que reciban el alta. Seguramente Paulo Díaz vuelva a sumar minutos el fin de semana, no así Matías Suárez, que lo van a ir llevando de a poco. Y de esta manera Gallardo va a recuperar casi todo el plantel, porque el único que quedaría lesionado es Robert Rojas, pero ya en 30, 40 días podría comenzar a entrenar a la par de sus compañeros. ¿Qué equipo le va a quedar a River, no? Y qué lejos la Libertadores. Cada día que pasa, River está mejor armado, pero pasó ese gran objetivo que se había planteado el club de Núñez como cada año con Gallardo como entrenador. Sari, la seguimos mañana. Ah, antes, ¿me defraudó o no Core? No. No acepto un plan menos que un 8 en Sari. A ver. ¿Cómo es? ¿Sabés que? Sí, ah, decime. No, que ya me metí. Sí, el sabés es Patrón Bermúdez, sí. Ruggeri, sí, Pasarela, el que guste, tirándole a la tribuna. ¿Cómo es? No estoy en Buenos Aires. Epa. Y acá no llueve. Ah, está bien. Mira cómo me salió, me gambeteó bien. Viajé a mi ciudad por unos asuntos, cené con mi familia, pero hace mucho calor y no llovió todavía.
Entonces, bueno, pero ¿cómo sería la noche ideal? No la de hoy, porque no es para vos con lluvia, pero un martes, lluvia, y Sara Esclay, no, ¿cómo arma el plan post 23:30? Cenando y mirando televisión, no soy de las series. Bien. No aburro demasiado. Televisión, TNT Sports. Exactamente. Tranqui. ¿Qué comió con la familia? No, fuimos a cenar pizzas y papas fritas. Me están mimando. Pizzas y papas fritas. Fue rara la combine. Sari, Sari, si yo te hago una propuesta, ¿vos me bancás? No, no es mala, la vas a pasar bien. ¿Podemos armar una cena mano a mano, Fabri Serra, con vos? ¿Qué come Fabri? Es raro como vos. Podés proponerle de entrada papas fritas con pizza y él te dice sándwich de jamón y queso con, no sé, con una porción de vitel toné. Una cosa que decir, ¿por qué combinaste esto? Cero problema. Y uno brinda con agua y el otro un jugo exprimido. Una cosa así, raro. Bueno, hay varios candidatos, me parece, pero eso no tenía que ver en esta parte, ¿no? Hay algunas manos que saludan desde atrás. Bueno, gracias, Sari. Mañana la seguimos. Gracias, un beso. Noches, chicos. Buenas noches. Chau, chau. Sari Esclay. ¿Tenemos mensajes antes de la pausa, Messier? Tenemos mensajes. Loli desde México. Un abrazo grande para todos. David, el rojo es así y jugando así se va a la B. Alberto, mucha plata, pide Rossi. En 10 fechas ya se comió 16 goles. Jonathan, ¿qué hace el hermano de Riquelme en Boca? Los hijos de Bermúdez y los hijos de Chicho Serna. Esto es increíble. Pausa y venimos, que nos queda mucho más hasta la una. Minutos han pasado de la medianoche, último tramo. No, no puedo hacer esa pregunta. ¿No me dejan? Sí, atrévete. Pero no es malo. No es malo. Es una pregunta. Es una pregunta. Serra, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo va? Buenas noches para todos. Bueno, venía escuchando el programa, obviamente, ¿no? Sí, venía escuchando. Armamos la cena. ¿Cómo la puede? Tenemos dos comensales. Gustos difusos. Peculiares, particulares. ¿Cómo armaría usted una cena? Pero, ¿en qué contexto? No, una cena de compañero de trabajo. No le ponga ningún contexto, porque si no después queda un cancha duro. No, pero una cena es... ¿Invita a alguien a cenar? No, pero de compañero de trabajo, un asado, unas pizzas. ¿Con papas fritas o sin papas fritas? Las pizzas. Y no, en esa no acompaño. No, está bien, ya le soltó. Dijo, es raro, pero no tan raro.
Claro. ¿Dónde combinar la papa frita con la pizza? Un asado con papa frita, sí, pero una pizza. Bueno, sí, una pizza, no sé, con huevo frito arriba y panceta, ahí puede ser. Ah, livianito, ¿no? ¿Eh? Se ve que quedó atrás el shawarma, ya pasó. No, sí, ya. ¿Y ya cómo pasó? Vendrán tiempos mejores. No, es como el año, pasó de largo, volando. Sí, son esas cosas que no se entiende. Bueno, Serra, ¿cómo está? Hábleme de Racing, por favor. Bueno, la primera novedad que tuvimos en el día de hoy es la vuelta de Gabriel Arias, que ya se viene anunciando hace varias semanas, pero en este caso venía atajando en reserva, pero el arquero le pidió específicamente a Gago que ya ataje en el plantel de primera división. Sí. Gago no lo quiere arriesgar porque había dicho que en conferencia de prensa tenían que atajar entre 3 o 4 partidos en reserva, atajó 2 hasta ahora. Pero bueno, Arias quiere volver. Lo más probable es que concentre para el duelo del domingo, pero seguramente titular sea Chira Gómez. Decilo, Jorge. No, es que no entendí bien. Quiero atajar en primera, pero está Chira Gómez, ¿no? Claro, bueno, perdió el puesto por lesión. No. El titular es Chira Gómez. Además, con Gago atajó Gómez, siempre. ¿Vos lo dejás a Arias en el banco? ¿Está acá al final del campeonato? No sé si hasta el final. Esto es partido a partido. Pero con este nivel de Gómez. Sí, no tengo duda. ¿Y eso es así? ¿O Gago piensa distinto a futuro? Yo creo que el técnico piensa que el arquero titular es Arias. ¿Hasta cuándo tiene contrato Arias en Racing? Y Arias tiene contrato hasta diciembre, si no me equivoco. Ya ahí se puede esperar alguna que otra oferta. Lo que pasa es que se te va el otro, si no. Porque Gómez no es el mismo Gómez. No, está claro. Creo que nos estamos olvidando de lo que significa Arias, no solo como arquero, sino para el grupo. Es un líder, es un futbolista que se volvió muy importante, que perdió el puesto no por un mal rendimiento, sino por una lesión. Para mí Arias es el titular de Racing. Es verdad lo que traes, Santo, pero no es fácil la decisión, ¿eh? Porque no, claro que Gómez, no es fácil. Gómez se hizo cargo del arco, es el titular. Respondió en un Racing que está encaminando su situación. Tiene, lamentablemente, Gago, el problema de no tener otra competencia, porque sería la manera más sencilla. Ahora, puede que Arias le demuestre en el día a día que está bien. Ahora, ¿estás mejor que el que está atajando? Ahí está la discusión. Además le dio toda la confianza a Gómez. Porque aparte, si vos lo sacás a Gómez... ¿Qué va a hacer si no tiene otro arquero? No, pero respondió Gómez, fue figura. Sí, claro que respondió. Aparte trajeron a Talia Monte. No es que cumplió, fue figura de este Racing. Si vos ponés a Arias y le va mal, quizás perdés a los dos. Claro. ¿Por qué? Es hasta diciembre de 2023. Ah, bueno. Ahí cambia la historia. Porque si era hasta fin de año, quizás era una manera de decirle, no, mirá, vas a jugar porque ya en algún momento se había rumoreado que se podía llegar a Europa. De igual manera, Arias, ya mucho del entorno está especulando por alguna oferta porque quiere hacer el salto económico, sobre todo en Europa. O sea que Gómez creo que tiene decidido salir. Sí, muy factible. Y ahí aparece una transferencia, sí. Sí. De aprovechar y dar un salto. No, ¿quién no quiere salir, no? No, bueno, pero porque siente esto que marca Anto, y yo coincido con Anto, titulares Arias. Y antes o después, un partido más o un partido menos, el técnico va a poner en el arco Arias y Gómez, que atajó muy bien. Sí, a cambiar. Pero no es mi opinión. Esto es información. No, pero yo tengo el mismo dato que Fabri. Vos me preguntaste no por información. Yo no me atrevería a cambiar. Como manejo de vestuario, con esto de a Racing le va muy bien y es con Gómez en el arco, por una situación desgraciada que fue la lesión en la rodilla en el partido ante River el año pasado por parte del arquero hasta ese momento titular. Pero creo que Gago tiene... Gago tiene decidido devolverle el puesto a Arias. Qué raro. En lo inmediato. No significa este fin de semana ante Tigre. No, está bien. Pero quizás en 2 o 3 cuando fechas... esté bien, va a Arias. No nos olvidemos que cuando se lesiona, Arias no solo tenía un buen nivel. Para mí era el mejor arquero del fútbol argentino. Suscribo. O sea, estamos hablando de un jugador de nivel. Por supuesto que para esto tiene que estar óptimo desde lo físico y desde lo futbolístico, y él mismo tiene hasta la buena voluntad de jugar en reserva, que quizás otro jugador de su talla no lo haría. Me parece que para mí no hay dudas, pero entiendo el punto de Jorge. Yo te digo, lo que vivo yo es el que está mejor ahora es el que ataja. Y no se toca. Está bien y está bueno como debate. Mañana lo podemos ampliar y podemos llamar a algún arquero importante para que nos cuente cómo se manejan este tipo de situaciones. Fabri, mañana la seguimos. Abrazo grande. Abrazo grande. Chau. Hablamos de San Lorenzo, está Pagliaro. Cris, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Nico? Buenas noches para todos. Abrazo grande. Bueno, a ver, rapidito, San Lorenzo, como para resumir el día de hoy, porque ustedes hablaban en el arranque, lo decía recién Mati en el arranque del programa, el tema de Fernández Mercado, los jugadores que se va libre y demás.
Bueno, hoy finalmente no hubo nueva oferta. San Lorenzo está expectante, está esperando. Está la figura de Mario Sillos, aparentemente como asesor del Hoffenheim, empezando a negociar con la dirigencia de San Lorenzo, ya de club a club, pero avances no hay hasta el momento en el día de hoy respecto a lo que contamos. La novedad fue que Insúa lo tuvo a la par del grupo, no lo tiene aislado, no lo van a castigar a Front Mercado, y que lo va a poner contra Argentinos si es que no lo venden. Así que la novela será una novela de club a club, si se va o no, pero si está en el club, va a jugar, siempre y cuando Fernández Mercado quiera claro. jugar. Así que, bueno, si no tiene un asado, no, que no viene. Bueno, claro, Jorge, el otro día dijo, no me ponga porque... No, por eso te decía, Cris, lo que me llama la atención, que el otro día dijo no y que ahora sí... Hay y que empezar a legislar, semana... hay que empezar a legislar en favor de los clubes. Sí. Claro, suscribo. Sí, y lo otro rapidito, mañana lo ampliamos. Hoy entrenó por primera vez Andrés Bomberger con el plantel, sí. el noveno argentino y demás. Bueno, le dijo Insúa, yo estoy para jugar y quiero que me ponga, o por lo menos tener una chance a corto plazo. El último partido que jugó fue en abril del 2022, jugando para Atlético San Luis. Bueno, veremos si finalmente lo ve bien para llevar al banco de suplentes frente a Argentinos. Pagliaro, en 30 segundos, martes de lluvia, noche, ¿cómo sí. se arma el plan ideal? Directo a la cama, ¿no? Pero si era más temprano, una buena cena, una película y demás. ¿Cómo lo banco? Es un equipo que no rema, es un equipo que no rema este tipo. No, Jorge, no. el 1, el 2 y el 3 hoy. Terrible, terrible. Estoy sorprendido. Pero no me armó el plan con, ideal, me la jugaba, el plan, no me se arma el plan con ideal. Con Krim me la jugaba todo. ¿Sabes? Toda, toda, toda me la jugaba. ¿El jugador de fútbol qué día de la semana era el que salía? Porque el fin de semana. No, bueno, porque el fin de semana el domingo. ¿Cuándo? En general. El sábado, la semana siguiente. Yo era un gran salidor los domingos cuando no era jugador de fútbol. Pero el jugador de fútbol, ahí como jueves, jueves, los jueves, ¿no? Jueves. Claro. Ah. ¿Pero quién sale más? El jueves era el día. Qué lindo. Se me escapó, no me agarré. Me cayó la palabra para ahí. Qué lindo, qué lindo que sos. ¿Usted, Bolán, qué día era el día de la semana elegido? Todos los días. Es mi palo, me parece. No. Bueno, perdón, la pregunta era, ¿usted qué día entra? No, no, coincido con Jorge. Es más, si hubiéramos sido partícipes de la misma etapa, realmente lo hubiéramos pasado tan bien. Tan bien, haciendo selfies ahora, todo, Jorge. No, antes, ah, una joda existía. Loca. Ah, un divertido. Montonera que pone el micrófono así, mira, para el otro lado de la selfie, ¿viste? Claro, obvio. Yo genero contenido para mí, no sé. ¿Cómo? No le pregunté a Anto, una falta de respeto. No, tenemos a la dama acá y no le consultamos. Chica, ¿cómo sé. Es la...? No, pero no me digas ahora con Amadeo, que es otro contexto. Anto, mamá, en otro plan. Antes de Amadeo. Martes a la noche, lluvia, ¿cómo se armaba el plan? Yo era poco salidora. A mí me gusta el plan adentro, pero con algún condimento, alguna serie. Yo voy más por lo dulce, algún chocolatito, sí. algo rico. ¿Con algo caliente o con algo, digo, ahí va? Un cafecito, un, café, un cortadito un con un chocolate. Es bueno. Sí, mirando una serie calentita, invierno ideal. Una buena, lluvia, una buena encanta. Me buen plan. ¿Y el tomillo usted dijo o no? ¿Cómo era un martes? Libre. Sin lluvia me animo a una salida por unos tragos y demás. Yo no soy de tomar tragos, yo soy de tomar vino ahí como Jorge. Bien. Si tengo invitación, sí, una cena tranquila con vino también. Afuera, ¿no? Preferentemente afuera. Tragado. Sí, me escribe la gente y me dice la mejor hora de Latini en el año. No, sí, está pobre con dolor de garganta. Está muy bien Latini. Hay un pulgar arriba. Mentiroso. Pagliaro, gracias, abrazo grande. Abrazo grande para todos. Chau, chau. Bueno, llegó el momento del señor Fernando Bolán. Meteóricamente, vamos. Entra todo. Vamos, ¿eh? Fue tendencia con el equipo de TNT Sports en CNN Radio, M950. ¿Fue tendencia serbio? Exactamente, porque convirtió dos goles el Toto para la victoria de Rosario Central ante Arsenal en el 3-0 como visitante por la Liga Profesional. ¿Fue tendencia el Rolfi? Daniel Montenegro, el Rolfi, renunció a su cargo como manager de Independiente. ¿Fue tendencia Falcioni? Mi amigo, hoy hablé con él, pero no puedo decir que hablé. Julio César Falcioni está entre los candidatos para volver a ser entrenador de Independiente, Niki. ¿Fue tendencia Giuliano Galoppo? Buena presentación. Galoppo, jugador del San Pablo en este momento, increíble. Lo que tengo que leer, anunció su fichaje a cambio de 8 millones de dólares. El volante Galoppo firmó a cambio de 5 temporadas. ¿Fue tendencia Paulo Dybala? Dybala tuvo una tremenda presentación asombrosa en Roma ante una multitud de personas que fueron a recibirlo. A Dybala, sí, increíble. ¿Fue tendencia Luis Suárez? Suárez, el pastelero, ¿cómo era? El pistolero. ¿Cómo pastelero? Anunció que tiene un preacuerdo para volver a jugar en Montevideo. ¿Fue tendencia Alexis Sánchez? El pibe maravilla. La prensa europea señala que Napoli inició las gestiones para quedarse con el chileno, que fue marginado en el Inter. Y por último, ¿fue tendencia Dembélé?
Dembélé con dos acentos tiene, ¿eh? Por el doblete que metió el delantero del Barcelona. Eso, esos partidos no les interesa a nadie. Frente a Juventus, va gente acaudalada que no entiende nada de fútbol, ¿eh? Amistoso que jugó no sé en dónde. Listo, ya está, terminó. No le interesa a nadie este partido, Nico. A ver cómo salió el partido. 2-2. Te salvó Rinaldi. Somos un equipo. Gracias, Fer. Jorge, lo mismo. Anto, placer. Mati, Nico. Hasta mañana. Hasta el jueves, hasta el viernes. Qué buena hora la tenés. Anda a descansar. Mañana volvemos, como todos los días, a las 23 para hacer TNT Sports en CNN Radio. M950 pegaditos a Data Sports con Chiquito García. Chau.